besita, besita. Si no para, no hablamos más, digo, ¿cómo vamos a hacer para hablar? No, claro, aparte después no nos iba a alcanzar el oxígeno. Me crucé mirada con Tomás y le dije, ahora, hizo pa, la mató ahí. ¿Cómo se cruzó mirada? Así, pa. Los que estamos en la comparsa nos manejamos así, con mirada. Ay, Dios, Dios, qué mirada. La miro a Tato y pa, y me miro y pa. ¿En qué comparsa? La miro a usted, pa. ¿En qué comparsa? En la comparsa de Sarasa. Esta es la comparsa Marí Marí que nos viene a visitar. Ahora vamos a charlar con los chicos. Tenemos, claro, sí, vamos a estar con el carnaval y con Paloma Herrera hablando en de ballet. En breve, porque estamos en las puertas del carnaval. ¿Cómo no íbamos a estar las vamos acá a abrir, las vamos con la a abrir comparsa? 803, claro, es la hora ideal para hablar con los chicos. Dígame de Marí Marí lo único que me interesa. La temperatura. Sí. 400 grados Fahrenheit. Perfecto, Fahrenheit. 36 grados 8, tenemos más calor que nunca. Bueno, acá estamos, vení, Caro, que vamos a hablar con Tato, claro que sí, con Tomás, perdón, y con la Tato. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien. Recién antes del aire le preguntaba, ¿cuánta gente compone la comparsa Marí Marí? 180 integrantes. ¿Y por qué total no vino todo? No, no, entramos. Si pagamos viático, todo, pagamos no todo. Claro, de viático todo. Los 180, 180 integrantes en total, por comparsa. ¿Y cuántos se repiten? Le pregunto a la Tato. ¿Cuántos se repiten y cuántos continúan? Porque debe haber entrada y salida de muchos integrantes, ¿o no? Mira, hay una estructura, un esqueleto que sale todas las noches, las 10 noches de enero y febrero. Y después hay gente que va a ir rotando. Perdón, me quedé sin... No, no, está bien, estaba bailando. Hay gente no, que va claro, rotando y van intercalando entre todas las personas que quieren salir para darle la posibilidad a todos. ¿Y desde qué momento de febrero empiezan? Porque no empiezan en el carnaval, empiezan antes. Empieza el este año empezó el 7 de enero. Empieza el primer fin de semana de enero. Verano, verano, son verano. Son todos los sábados y el fin de largo de carnaval se suma la noche del domingo y el lunes. Perfecto. Y la pregunta es, ¿cómo nace el carnaval? El de Gualeguaychú, o sea, todos los carnavales, los argentinos hablo, ¿eh? ¿Cómo nacen? ¿Qué se sabe de la historia del carnaval? De Marí Marí. De Marí Marí, por favor. Ustedes son de Marí Marí, obvio. Y pasa que eso viene hace mucho, yo no tengo tantos años, pero... Pensé pero... que tenía 125 años. No, no, no te creas, no te creas. Pero por ahí sabías algo de historia, algo de... Ojalá Tato te puede decir. Porque... Ah, vos tenés más, entiendo más edad. Entiendo yo que es como... No, sé, no, como una necesidad de la gente de expresarse, de una expresión cultural, de diversión, de... Claro, pero no hay una fecha de inicio, el 4 de febrero de 1922. En Gualeguaychú en el 81-82. Ya empezaron. Sí, ya empezaron en otro lugar, no es en el Corsódromo, en otro lugar... ¿En el 42, dice ¿en el la negra? 42? La negra Landia se seña como un técnico de fútbol. 42 años. ¿42 en Gualeguaychú? 42 ah, cumplió, claro, la comparsa. Cumplió años, 42. Sí. ¿Y cuánto es el máximo de tiempo, o sea, de recorrido de la comparsa? Porque pueden estar 10 cuadras, ¿cuánto? ¿Cuánto han llegado a estar? Y normalmente una comparsa pasa en 50 minutos. ¿50 sí, minutos? Es según, al mismo nivel, aparte. Es según, al mismo ritmo, claro, al exactamente palo. Es según el desplazamiento que tenga la comparsa. Se puede pasar o puede quedar antes de tiempo. Yo ya estoy transpirando teniendo el micrófono, sí, nada más. Sí, ya lo veo. Si pateo un córner, me agito. Pero los veo bien a ustedes. Pero más o menos ese tiempo. Y siempre o sea, el atractivo de la comparsa, ¿cuál es? Porque, ¿qué les gusta? ¿A vos te gusta la música? Sí. ¿Ya les gusta bailar? ¿Qué es lo que los seduce a estar siempre defendiendo los colores? Porque cada comparsa tiene su color, hay sí una rivalidad con otras que no las vamos a nombrar. Yo creo que hay varios que vienen por ahí porque cada comparsa tiene un club, que tiene colegio, o sea, y hay muchos que vienen ya del colegio, ya fanáticos de ese club que es Central, por ejemplo, en este caso. Y terminan saliendo en Marí Marí, normalmente es así. Imagino que cada año van agregando algo o hay algo distintivo. ¿Este año qué es? La temática, porque hay temática. Todos los años hay un director que propone un proyecto y se desarrolla. En este año la temática es enérgica, que va desarrollando toda la evolución de la energía desde el fuego hasta la actualidad. Mirá. Y lo que fue evolucionando. ¡Epa! Sí. Muy bien. Bueno, con sí, esta sí, misma sí, energía sí les digo gracias, pero no se van a ir, se van a quedar. No, claro, porque van a estar después tocando, bailando, zambando, haciendo todo lo que tienen que hacer. Así que gracias, Los vamos esperamos a tomar aire todos. Yo mientras tanto vamos a tomar le digo, aire, agua. Sí, le digo, perdón que les dé la espalda, pero es lo único que me queda. Le digo a la gente que está en casa mirando, escuchen bien. Porque cuando uno se preocupa por su salud, también se está preocupando por todas las cosas que le gustan. Así que vos tenés que hacer como Swiss Medical y también ocuparte de... Presentamos a la primera invitada de la noche, la señora Paloma Herrera. ¡Adelante! ¡Hola! Yo quería que... Gracias. Yo quería que zambes. No, no, no.
Sabés zambar, sí. Vos sabés bailar cualquier cosa. No, solamente clásico. No, no, no te creo, mentira. Ah, vas a un casamiento y no haces un rock and roll, un kiss. Sí, va a un casamiento, hace papelones como todos, haciendo el baile carioca, pero eso que tiene que ver. ¿Pero no te da para bailar otros ritmos? La verdad es que no mucho. Me encanta mirar a la gente bailar. ¿En serio? Me encanta. Cuando voy así como a lugares tipo casamientos o fiestas o qué sé yo, me encanta ver a la gente divirtiéndose y bailando. Y, sí, ¿qué pasa cuando te agarran para el carnaval carioca? Viste que te agarran de la cintura y vos decís, no, me metás en el carnaval. ¿Sabés que nadie me agarra ni me dice de bailar? ¡No! ¿Te llevo a ver en un casorio? ¿Te llevo a ver en un casorio? Te agarro de la cintura y vamos para el carnaval carioca. Bueno, vamos a ver. Que no hay lugar más feo que te agarren que de ahí. Por Dios. Vos porque sos así. Es una hora pero de la noche. A mí me agarran es como agarrar un termotanque. Uno está tomado, transpirado, es un asco todo. Claro. Así que ahórrenme el momento, por favor. No, no, no. No me pasó de que bailar carnaval carioca, así que no. Chao. Bueno, y siempre quisiste ser bailarina, siempre lo sentiste, siempre lo disfrutaste. Hay otra cosa que dijiste, me hubiera encantado ser arquitecta. O cualquier cosa, digo, no sé. Jamás en la vida me pasó. ¿Se te ocurrió ninguna otra cosa que no sea bailarina? No, es como que no tengo recuerdo de paloma que no sea bailarina. Digamos, para mí mi vida empezó cuando empecé a bailar. Qué loco eso, ¿eh? Además de muy chiquita. A los 7 años empecé y nunca tuve dudas. Y sí, es como que no había otra opción. O bueno, siempre, bueno, si no sos bailarina, ¿qué vas a hacer? O... Siempre fue bailarina, siempre fue como no hay segunda opción o otra plan B. O está totalmente convencida. Qué, sí. Qué lindo y qué cuánto más fácil es cuando uno siente ese convencimiento. Claro, ¿no? Después tiene te puede ir vocación. Bien o mal, pero si vos estás convencida de lo que tengas ganas de hacer y de ser, es más fácil. No le pasa a todo el mundo. Bueno, a mí me pasó un poco eso, digamos. No entendía a la gente que... Que decía, no tenía convencimiento. No sabía qué hacer, claro. No entendía. Digo, ¿cómo, claro. Yo ¿cómo pensé, duda? Yo pensé que la gente nacía sabiendo que quiere hacer su vida, sí. Qué loco yo en realidad eso. No entendía qué hacía la gente que no era actor. Mira, no, ¿qué hace la gente cuando es actor? Bueno, como todos los artistas, por supuesto que vamos a hacer el recorrido de esta mujer. Con una compañerita nueva. Demasiado extenso. Ah, preséntelo, porque ellos fueron compañeritos a su vez. Sí. Entonces, como fueron compañeritos, lo dijo él. Con Carla Bonfante fuimos compañeros en la radio. ¿Cómo le va, Carla? Buenas Hola, noches. Buenas noches. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Paloma. También gracias. No vino Karin, no vino Barbie, vine yo. Bueno, sí. Estamos haciendo un casting en vivo de locutores. No estaba ninguna. Por este precio, la única que conseguí. Seguimos esa ella, era así yo. Que debo. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar a vivir la carrera de Paloma Herrera? Ya lo mencionó un poco ella. A los 7 años, los papás de Paloma Herrera, quien hoy es Paloma Herrera y esa era una chiquita, la llevaron por primera vez a un estudio de ballet, sin saber que del otro lado de esa puerta iba a estar la que es mentora, guía y acompañante de Paloma Herrera durante toda su carrera hasta el estrellato y hasta el éxito. Ella es Olga Ferri y la vamos a ver hablando de Paloma. A ver. Paloma nunca se cansaba, Paloma nunca sentía dolor de pie. Y a lo mejor yo veía que tenía sangre en la zapatilla. Y ella seguía trabajando. Fui con Paloma a Varna, unas maestras rusas que estaban ahí, me hablaron en un francés bastante dificultoso. Me preguntaron si qué bailaba Paloma. Y yo le dije, y en la primera ronda baila Kitri, primer acto, y Raimunda. ¿Raimunda? Me dicen las rusas. Digo, sí, Raimunda. Aplaudieron y Paloma salía a saludar varias veces, pero como yo sabía que tenía que bailar de nuevo y le daban poco tiempo para cambiarse, la llevé al camarín y le había sacado la ropa. Me pidieron que la vistiera para llevarla al escenario de nuevo porque el público era una cosa enloquecedora. Gracias. ¿Cómo me vas a hacer llorar? Nada. Nadie más importante. Toda la vida. No me hagas llorar ahora porque me van a sacar llorando. Muchas gracias por todo, la verdad. Qué lindo, esta fue tu maestra, tu mentora. Hay una anécdota de Paloma que ella misma me la contó y ahora la va a contar. Olga tenía un bastón. ¿Y qué sucedía en tu casa? Ah, sí, Olga Ferri. Ahora los maestros son como más relajados en general. Los maestros de danza siempre fueron como muy como Yorovsky, de fama.
¿Te acordás? Tienen fama y les daba con el bastón. Sí, en esa, esta y, también. Y Olga tenía su bastón. Y yo, que la quería. Para mí, Olga ya murió hace unos años. Sí. Y la verdad que fue una maestra. Eso es cuando fue el documental que ella habló. Y la verdad que es fantástico poder tenerla en ese documental hablando. Pero sí, la verdad que para mí era todo. Yo desde los 7 hasta que me fui a Nueva York estuve con ella y era todo, 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 todo lo que hacía ella era palabra santa, ¿no? Y yo siempre quería ser como ella. Entonces agarraba los paraguas de mi casa y empezaba ta, ta, ta y los rompía todo. Mi mamá siempre, pero otra vez otro paraguas. Yo siempre quería, pero esa cosa del bastón, sí, de marcar y marcar y marcar. Y siempre terminaba rompiendo todos los paraguas. ¿Y tenés registro de ese aplauso de los 7 años o no? No. Qué loco, ¿eh? No, yo es como que, yo siempre, desde chiquita, siempre como me gustaba y lo que me focalizaba siempre era en mi danza y todo. Los aplausos era como que uno los disfruta, obviamente, ya después de grande, sí, pero de chiquita estaba como siempre muy obsesionada en hacer. Pero vos no querías ser famosa, vos querías bailar bien y hacer bien lo que tenías, lo que querías hacer. Pero a mí me hacía feliz estar en ese estudio, me hacía feliz bailar. El resto y todo el mundo, por eso que... pienso que tomé conciencia cuando terminé de bailar y escribí mi biografía. Y viste la huella que dejaste. Sí, estaba escribiendo, ah, yo hice esto, y yo hice, wow, qué loco, ¿no? Haber llegado a los 15 al American Ballet o a los 19. Es como que uno fue reflexionando lo que había hecho cuando ya uno se fue y lo, ¿no? En el momento es como que uno va haciendo la vida. Claro, va ocurriendo. ¿Y cómo fue eso de vivir? Porque más allá de que va ocurriendo, no todas las chicas o chicos a los 15 años está viviendo en una metrópolis como es Nueva York. ¿Sola, sí, aparte? ¿Con quién estaba? Sola. ¿Sola? No, eso también es algo que caí después. En el momento, para mí fue lo más natural del mundo. ¿Ah, me sí? preguntas a mí, ahora, con esta perspectiva, ¿no? Claro. Veo chicos de 15 años, digo, yo a esa edad estaba sola viviendo en Nueva York, encima en esa época donde no había teléfono. Claro, claro, más aislada. Con las moneditas, claro, poniendo el teléfono público y llamando, y era otra vida, y las distancias eran más distancias, como sí, mucho sí, sí, más. El mundo era más grande, se sentían, claro, que ahora. Se sentían las distancias. Total, y para mí fue lo más normal del mundo, no extrañaba, y eso que yo con mis padres tengo una relación maravillosa, pero no es que extrañaba, yo estaba feliz, feliz de la vida, pero bueno, uno lo ve eso con la distancia. Qué locura que a los 15 años estaba sola viviendo en Nueva York, una ciudad como esa que es súper sí, fuerte, no es... y en esa época, encima en los 90, era, era, sí, heavy. Era. ¿Y pudiste averiguar familiarmente de dónde vino ese gen? Ni idea. O sea, no hubo un nadie, abuelo, no, tu nadie. Abuelo... bailaba malambo, que era un genio, nada, no sé, algo. Nada, nada. Por eso te nada, sale nada. El demi-plié divino. Pero ahora Carla nos va a llevar, sí, nos va a llevar a otro momento de la carrera de esta mujer. Recién lo nombramos, a los 15 años es convocada por el American Ballet Theatre para protagonizar esto que vamos a ver ahora, que es ni más ni menos que Raimonda. ¿Qué logro hacer fácil lo casi imposible? Porque uno lo ve, eso es imposible. Pero eso lo hace fácil. Como diciendo, y sí, como, voy para si, adelante, fuese, voy para como atrás. Si no fuese nada. Y apuesto $1,000,000 que no traje. ¿A qué? A que estuviste no corrigiéndote cuando te veías. No, ¿sabés qué? Yo justamente cuando bailaba no miraba mis videos. ¿Pero para no corregirte? No me gustaba, no me gustaba. Pero no estabas mirando y decías, tendría que haberla. Ahora ya no.
Ya, en ese momento seguramente sí. Ahora es como que lo miro con perspectiva. Siempre fui muy, muy perfeccionista. Digamos, veo videos hasta cuando era chiquita, cuando hice, no sé, a los 10 años el cupido principal en el Colón, que era mega, mega, mega. Y yo me acuerdo que salí llorando, mi mamá y papá, y Paloma, qué sé yo, porque siempre, no, porque cuando hice no sé qué, y el pelo... me faltó. Siempre, y ahora veo, digo, cómo yo a esa edad hacía eso. Digamos, pero claro, es como que yo siempre fui como muy... La excelencia muy, buscaba, muy perfección. La perfección. Y además ese aquí ahora tuyo no tenía que ver con la edad. O sea, para vos no tenías 10 años. No. O sea, eso no había salido con tu estándar de ese momento. Sí. Bueno, el video que vimos sí es el mismo baile. Ella en ese momento no tenía 15 años, pero estábamos hablando de lo mismo. Pero acá vamos a mostrarte esta foto para que vos nos cuentes de qué se trata. Esa foto fue a los 18, volvemos con la tecnología y todo lo cómo cambió el mundo, ¿no? Mucha gente me preguntó, ay, qué bueno ese Photoshop que hicieron, ¿no? ¿Qué? Claro, en ese momento... No había Photoshop. No había Photoshop. Yo estaba a las 6 de la mañana en el Soho con un fotógrafo conocidísimo, Michael O'Neill, que sí, la verdad que lo mismo, en ese momento me dijeron la gente del American Ballet, ¿no? Paloma, es importante que vos vayas a sacar una foto porque te quieren poner para la tapa del New York Times. Digo, sí, pero si es en el horario de ensayo, yo no puedo. No, no te puedo y creer. Gente de New York, la gente del American, pero es el New York Times, tenés que ir. Sí, pero yo estoy ensayando, mi amor. No te puedo creer. Y digo, no, no, y la gente dice, no, por suerte es a las 6 de la mañana, así que vos andás en la foto y pues venís a ensayar. Pero para mí siempre lo más importante era lo tuyo, mi arte, que era el ensayo, mis clases, sí. Y después, claro, esa que también tampoco era muy consciente, ¿no? Cuando salió esa foto, igual el día siguiente uno va como si nada, sin ¿no? nada, claro. Pero yo veía todas esas revistas en el New York Times, que el New York Times era como gigantesco. Y aparte cuando en esa época el papel tenía mucho valor. Mucho. O sea, estar en una revista no es como... Todo el mundo que se llevaba el diario, ¿no? Y sí, la verdad que yo estaba feliz porque la foto es muy linda y la verdad que es ese instante, no hay modificaciones de nada. La foto era eso, el fotógrafo realmente increíble. Y bueno, como es Nueva York, ¿no? Que cortan todo para que se hagan las producciones. Y la verdad que tengo hermosos recuerdos de ese día, como no lo que significó y bueno, ser la tapa del New York Times tan joven, ¿no? Tenía 18 años. Increíble. Qué bar. En los ratos libres yo tengo la sensación que vos bailabas. O sea, como tenías un huequito, ¿hacías otra cosa que no sea bailar? Sí, siempre, así como fui muy, muy foco con mi carrera, siempre me encantó tener también los pies sobre la tierra y me encantó siempre poder ir a ver otros espectáculos, ir al cine, ir al teatro, estando en Nueva York. O sea, te alimentabas de arte. Sí, desde pero otro, de otras cosas, que no tenían que ser solamente música clásica, música nada que ver, conciertos, teatro under, teatro del Metropolitan, digamos, y a museos, viajé también mucho y aprovechaba muchísimo eso. Sí, me gustó siempre poder abrir un poco la cabeza y ver un poco de todo, ¿no? Claro, sí, claro. Eso. Bueno, vamos a ir ahora, Carla, a un momento que pasó hace algunos años, que lo llamamos momento replay. ¿Sabe usted cómo es, no? Exacto, momento replay para cotejar qué dijo antes y si lo sostiene en estos tiempos. En este caso, a los 19 años, volviendo de triunfar en el exterior, le preguntaron a Paloma Herrera cuáles eran, en ese momento, sus ídolos. Y vamos a ver qué contestó y qué piensa ahora. Julio Boca, Maximiliano Guerra, tu opinión sobre ellos. Son muy diferentes. Uno siempre está la famosa competencia, ¿no? De quién te gusta más. Son estilos. Son muy diferentes. Todos los bailarines tenemos algo, no se puede comparar uno del otro. Eso es lo que hace un artista. ¿Y ahora? Qué buena respuesta para zafar. Porque te, ¡claro! Porque te no podías decir me gusta más uno que el otro. En ese brete. Y yo dije, ahora va a decir, bueno... Si se cierra una puerta, o se abre otra. Boca dice tal cosa y Maximiliano Guerra tal... No, dijo, eso es un artista. Y se terminó. Exacto. Bueno, y sigo pensando exactamente lo mismo en general, digamos. Hay un montón de, digamos, el arte es eso, ¿no? Hay gente que le gusta una cosa y gente que no, obviamente. No es comparativo. Sí. Obviamente que si ves un bailarín con todo chueco y los pies así, ¿no? Te das cuenta que no. Pero cuando uno está en un nivel muy alto, hay bailarines mismos del American Ballet que yo respetaba muchísimo, pero tal vez no eran. A mí no era muy fan. Y otros que yo digo...
son maravillosos, digamos, y yo sí, los tenía como compañeros, iba a ver las funciones y qué sé yo, y otros que tal vez no, y sin embargo eran también primeras figuras, ¿no? Es como que también a uno le llega más uno que otro, ¿no? ¿Te pasó de ver en tu carrera mucha frustración de compañeros, compañeras que arrancaban con vos y iban quedando en el camino por falta de talento, porque se lastimaban, porque no podían seguir o por lo que sea? Porque me imagino que como llegan pocos, debes ver en el camino que van quedando muchos. Es exacto eso. Digamos, en el Colón empezamos chiquitas un montón y de mi camada soy la única. Y seguro que las camadas de abajo y de arriba también, digamos. Porque van, y soy de muchos soy muy amiga, que nada, que dejaron la danza y yo sigo quedó el super vínculo, pero no por el... Exactamente, y les encanta, pero lo ven desde otro lugar porque dejaron de bailar en diferentes etapas. Pero sí, es como un embudo, ¿no? Empiezan muchos y van... A lo mejor no por una lesión, sino por una elección, de decir, bueno... Sí. No, sí. Una lástima que entre Julio Boca y Guerra no se decidió por ninguno, porque hay uno de ellos dos que sí le mandó este saludo. Tomás, ¿qué tal? Hola en el estudio. ¿Qué tal, chicos? Bueno, nada, me dio mucha alegría que me pidieran estar presente hoy acá, de esta forma. Y nunca me voy a olvidar la primera vez que te vi. Fue en una reunión con Jane Herman, que fue directora del American Ballet en ese momento, y me había pedido de que si podía traducirte, estar ahí. Hicimos la reunión en el camarín que yo tenía en el Metropolitan Opera House, ahí por los años 90, por 91, 92, si no me equivoco, quizás, disculpo la fecha, y ver tu expresión, como ese sueño de niño está haciéndose realidad. Gracias, Paloma, un beso enorme y seguramente nos cruzaremos por algún lugar del mundo como lo hemos hecho millones de veces. Muchos besos y gracias. Qué lindo. Qué hermoso realmente, qué hermosa sorpresa escucharlo a Julio, ¿no? Un genio. Y muy generoso. Total. Y ¿te acordás de esa situación? Sí. Por eso, porque yo salí de ahí y salí del Metropolitan y saltaba por todos lados hasta llegué a lo de las monjas, donde yo estaba en el estudio, digamos, estudiando, estuve en una residencia los primeros meses. ¿En una residencia de monjas? Sí. Todo el mundo iba, todos argentinos iban ahí, todos estudiantes. ¿Pero porque era más barato o qué? No entiendo. Porque una residencia, porque te daban para comer y te cuidaban, digamos, como que estabas mucho más protegida. Tenía 15 claro. años, imagínate. Mis papás averiguaron cuál era el lugar como más, entonces sí, la mandaron a Nueva York, viste, claro. Yo ¿dónde también puede estar segura? Yo en el convento. A un claustro, claro. Y me acuerdo que sí, yo salí del Metropolitan y claro, o sea que en Nueva York encima en esa época, hasta el día de hoy, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, nadie se dice muta, nada. Claro. Pero yo salí de Metropolitan a las cuadras que tenía que ir, saltaba, gritaba, lloraba, como una loca, no podía creer. Es eso, digamos, mientras que Julio me estaba haciendo la traducción de que me daban contrato después de haber hecho la audición, yo no lo podía creer. Era... Vos de haber dicho, me tradujo mal, para mí entendí otra cosa. Y yo siempre cuento la anécdota, yo es como que el resto de mi vida fue de chapa. Yo dije, acá me puedo morir tranquila. Yo tenía pánico a los aviones. Pánico a los 15, digamos, de muy chiquita. Y me acuerdo que me volví de Nueva York a Buenos Aires ya con mi contrato en mano. Y dije, ahora me puedo... Subí al avión tranquila. Y dije, ahora qué me loco puedo morir tranquilamente. digamos, que el resto de mi vida... Porque para mí mi sueño de, digamos, de entrar al American Ballet era lo más que yo podía soñar. Era como llegar a la luna, era como algo imposible, que uno dice, sí, llegar a la luna, imposible. Y haberlo logrado era realmente único. Entonces, por supuesto que me acuerdo de ese momento y la verdad que con Julio compartí muchos momentos que para mí fueron una vez en la vida, cuando me pasaron a principal a los 19 años, que fue la más joven de la historia del American Ballet. Esa temporada, se abrió la temporada y nosotros dos bailábamos Don Quijote. Mira, claro. ¿Querés verlo? Carra, sí, por favor. Ahí, usted mismo lo presentó, ¿viste? Wait, ahí lo tiene. Mire.
justo, bueno, ahí no era con Julio, pero lo bailé un montón después. Bueno, acá que vimos, Carla, sí, porque vos tenés la información. Sí, fue con Ángel Corella en el 98, sí, en Curitiba, en Brasil, un solo, ahí en el 2011, y en el 2014 con Cori Stern, juntos. Muy bien, muy ¿y bien. ¿Y qué ibas a contar de cuando bailaban? Cuando bailé con Julio, digamos, la primera vez como bailé completo, en la American Ballet, estreno de temporada y todo, fue con Julio. Y fueron esas funciones, era la primera vez que yo hacía este rol a los 19 años por primera vez completo. Protagonista. Sí, y era con él. Y son esas funciones donde todo funciona y todo... Sí. Y para mí era importantísimo, había mucha expectativa porque yo era, me acaban de pasar a principal. Y fue todos mirándote, ¿no? Claro, como, estaba el debut de Messi. No, era como muy fuerte, bailando con Julio Boca. Él ya estaba en la compañía hace bastante, principal, ya todo hecho. Y yo recién acababa de llegar a principal. Era mucho y fueron esas funciones una vez en la vida. Y la verdad que quedan en mi corazón para siempre esa función con Julio, que fue justamente también argentino. Era un momento muy especial en mi carrera. Y bueno, después de eso bailamos un montón juntos, ¿no? Pero fue pero como el primero muy, siempre, claro. Es muy especial, claro, porque yo compartí con Julio un momento muy especial en mi vida. Y después obviamente nos vimos un montón, después se fue director del SODER, me invitó como maestra, digamos, yo lo invité O sea, que él estuvo en tu ingreso, en esa compañía, después se retiró antes, y yo seguí bailando. Fue después... cuando vos pasaste a ser primera bailarina, sí, y bailaron juntos, sí, como una persona... Sí. Muy presente. Sí, la verdad que de los dos podías haberlo elegido a él. No, de onda, digo, qué sé yo, no. No, yo sé que con Julio tuve mucha más relación. No, ¿tuviste algún escollo en toda tu carrera que un momento dijiste, upa, esto no sé cómo sortearlo? Que puedas contar, no estoy pidiendo nada íntimo, pero algo que vos digas, en un momento dudé, me cansé, extrañé, no sé, algo que vos dijeras, tengo que tomar una decisión. Nada. Jamás. Es como que obviamente hubo en la carrera, digamos, justamente es también... Es lo difícil, uno al entrar a una compañía profesional tan temprano, a los 15 años, y llegar tan... Que un poco viene a relación, cuando bailes esa función, cuando ves lo mejor que puedes hacer a los 19 años. ¿Cómo te mantenés? Claro. Con la vara puesta ahí. Eso es lo que más presión... Y por eso se me quise retirar temprano, porque para mí fue una vara muy alta desde muy chica, digamos, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Uno tiene altibajos, pero uno al tener una carrera donde uno siempre trabajó, donde siempre estuvo al pie del cañón, en, siempre en todas las giras, en todas las funciones, no, sin lesiones, sin nada. La verdad que tuve una carrera muy linda, pareja, muy pareja, muy estable, ¿no? Que lesiones, que operaciones, que tuve que dejar de bailar, que tuve que empezar otra vez de cero, jamás. La verdad que tuve una carrera, obviamente, funciones mejores, no tan lindas. Sí, sí, pero nada que uno no pueda siempre superar. Exacto. Sí. Mi papá siempre me decía, relojito. Porque papá, que ellos me seguían muchísimo, mis papás siempre me seguían por todos lados y siempre fueron, me apoyaron siempre. Lo que papá siempre decía, es lindo, es impresionante cómo uno te ve bailar, porque todo el mundo le preguntaban a ellos, ¿no? Y se ponen nerviosos, No, Paloma, ¿no estás cansado de los pies? ¿No tiene Juanete? Paloma, relojito. No, a mí... se me ocurrió con esto que dijiste, me subí al avión y dije, bueno, ya está, conseguí esto, me puedo morir. ¿Esa sensación la volviste a tener con alguna otra cosa que alcanzaste que dijiste, no, hacer esto es...? Cuando me retiré. Epa. Dije, ya está, digamos, lo más importante para mí era cerrar mi carrera linda, bien, sin esto, ¿no? De tener que retirarme porque algo me pasó, porque algo no quería, pero... Ajeno a vos. Fue una decisión que yo había tomado, que estaba feliz, que estaba totalmente convencida. ¿Para qué te hizo tomar la decisión? ¿Cómo fue el proceso que dijiste, no, la verdad? ¿Cómo? Estaba justamente, yo dije que no planeo mi vida. Yo siempre vivo el día a día, el hoy. Porque hoy estoy, mañana no sé. Y eso siempre lo supe. Nosotros no estamos, porque si era sábado venías el domingo, pero mañana no. Entonces, siempre tomé mi vida así como muy en el día a día. Así que no planeé, así que no dije, a tal edad me retiro, nunca. Claro, pero ¿cómo fue esa sensación interna de decir, me parece que... Dije, cuelgo las zapatillas. Sí. Dije, me quiero retirar antes de los 40, porque es una buena época, porque empecé a ver que todos mis compañeros, Julio que ya se había retirado, O sea, pudiste ver retiros de otros para decir cómo será el mío, sí, o cuándo. Sí, y dije,
empezaron a haber nuevas generaciones con todo lo que tienen, que son maravillosas, pero hay un montón de cosas que vienen con los teléfonos, filmar, estar en el teatro, pero estar con otra cosa, digamos. Y yo empecé a sentir un poco como sapo de otro pozo, claro. Como un dinosaurio. Ya eras chapada de la antigua, aunque eras joven. Yo pero eras chapada de la antigua. Siempre fui así. Entonces después con las nuevas con mi grupo, que éramos Ángel Corella, José Carreño, digamos todos, y todos se fueron retirando. Y yo dije, claro, los que venían no eran, digamos, para mí era un templo el teatro. El estudio. Uno estaba concentrado, no puede estar haciendo la clase y me miro y pensaba, es como que, ¿qué pasó? Digamos, uno claro, vos venías del bastón y claro. De pronto era un celular. Claro. Y dijiste, no. Y cualquiera, entonces saco y estoy mirando la función, pero en realidad estoy por otro lado. Y digamos, cosas que a mí, yo me empecé a sentir que estaba fuera de lugar. Eso. Fuera de tiempo. Lugar. Fuera claro. De algo, ¿viste que vivís? Yo necesito... Como una vieja, pero no por sí, un tema claro, de edad. Sí. Sino de... Exacto. Digo, necesito irme de este mundo que yo para mí era maravilloso sagrado, claro. Y sagrado. Me quiero ir así. Porque yo sé que yo no puedo cambiar al mundo. El mundo sigue avanzando. Yo no lo voy a cambiar seguro. Entonces, o yo me corro... Lo hiciste un poquito más lindo. Entonces fue mi... Dije, sí, es ese momento de irse. Y vamos a ver un poco de ese momento, ¿no es cierto, Carla? Sí. Justamente, tuve una gran despedida a Paloma Herrera, como merecía, en el Teatro Colón, ni más ni menos, que es un teatro que la vio nacer, desarrollarse, crecer, despedirse también, fue directora. Y vamos a repasar algunos momentos de Paloma bailando en el Teatro Colón y un poquito de la despedida también. Es La Valladera del año 92, Paquita del año 2005, Giselle en el 2014 y esa gran despedida en el Gran Teatro Colón. Fue el de Valladera no, en año 92. Yo sí. Ni siquiera principal, ahí era solista en American Ballet, era un bebé divino. Tenemos divino todo recuerdo. Para que te lo lleves. Muy bien. Todo, sí, caballero después de todo. ¿Y qué pasa cuando ves ahora esto? Que es lo que decíamos hace un rato, tu huella. ¿Qué te pasa ahora cuando lo ves? Me encanta que miro los videos y es todo felicidad. Es todo lindo. No tengo, ay, sí, qué dolor, sí, en qué ese ganas, momento. Qué feo, cómo sufría. No, fue siempre, todo lo viví con placer y por eso me quería retirar joven, sin, ay, tengo que ir a clase, ay, me duele, ay, no quiero. No, jamás, me quería retirar así, como fue toda mi vida. Siempre mi vida de bailarina fue feliz, contenta, disfrutando cada día que fui a trabajar, que para mí no era un trabajo, entonces... Sí. Bueno, hay alguien que bailó con vos y que se hace presente con este mensaje. ¿Qué es lo que no se ha dicho ya de Paloma Herrera, ¿no? Una gran dama de la danza, una persona que ha marcado su generación? Para mí, bailar con Paloma ha sido recibir un gran regalo. He tenido la suerte de tener un pedacito de ella durante unos años y que realmente se ha convertido en una de las cosas más importantes de mi vida y de mi carrera.
tu manera de bailar es única, tu manera de interpretar es única, nunca has querido ser nadie más que encontrarte a ti misma, has estado inspirada por mucha gente, por muchos maestros, pero siempre has mantenido esa cosa personal que simboliza Paloma Herrera, y yo eso lo he visto, lo he palpado, y no soy el único. Has dejado una marca y una huella muy grande. Te quiero muchísimo y que te celebremos muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Un besazo enorme, Paloma. Sí, él bailó conmigo en mi despedida acá en el Dama Colón. De la danza, divino. Sí, divino, divino. La verdad que son esas personas que me encantó bailar, una persona que también llegaba súper temprano al teatro, digamos, siempre tratando a la vieja usanza. Claro, otro dinosaurio. Exacto, un placer. Entonces me encantó poder despedirme con él en el Teatro Colón, además de bailar varias cosas juntos, ¿no? Éramos diferentes compañías, pero bailábamos. ¿Y qué pasó cuando te despertaste y dijiste, buah, ya está? ¿Y ahora? No tengo que ensayar. Decís, vivís día a día. Sí. Por ejemplo, cuando dejé de bailar, no me importaba nada más. Digo, no me importa nada más. Yo quería dejar mi carrera linda. Así que el resto, sí, digo, no importa. Me pregunté, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué? No sé. No me importa. A mí me importaba era dejar lindo después, ya veré. Y la verdad que yo ya había empezado a dar muchas clases y me encantaba. Mi último año, sin bastón, obviamente. Justamente, con paraguas puedes hacerlo. No, justo, ¿sabes por qué? Porque uno aprende un montón, sí, sí, y toma lo bueno. Obvio. Y repite eso. Y las cosas que no están tan buenas, uno trata de no repetirlas. Aparte, pará, el bastón es de la vieja escuela, sí, o sea, hoy no creo que a nadie le guste que anden a ningún. No, pero bueno, uno vivió un montón de esas cosas, también en la compañía, ya no tan chiquita, sino en compañía, también como maestro súper fuerte, que yo no soy, digamos, no soy de esa onda, tal vez porque tuve padres que siempre me dijeron, Paloma, haz lo que quieras, me dieron la libertad y para mí eso fue como mucho más fuerte, ¿no? Con esa cosa de libertad y de amor y de entregar y de para mí que te de decían eso porque decían, total, entre ellos, ¿no? Total va a ser bailarina, decirle, hacé lo que quieras, total va a ser bailarina. Pero yo soy de la escuela de que uno puede dar, pero no con el bastón, no con la presión, no con... No soy de esa ¿Con qué reemplazaste la rigurosidad de los ensayos, de la perfección con algo, ¿no? ¿No tuviste que reemplazar? Sí, bueno, yo siempre seguí como en el mundo de la danza, doy muchísimas clases y me encanta y puedo viajar y soy jurado y viajo y acá también, pero sigo con mis clases de yoga, nunca más bailé, porque pienso que si uno no lo puede hacer como uno lo quiere hacer, tiene que dejar, pero bueno, siempre hice yoga también un montón de tiempo antes de dejar de bailar, y eso me mantiene con esa cosa de seguir enfocada en lo mío y seguir con... Uno no puede de un día para el otro, yo siempre me cuido un montón en las claro, comidas. Claro, no, tu todo, cuerpo aparte debe necesitar elongar porque está acostumbrado. Elongo toda entonces, la vida. No puedo de un día para el otro dejar de claro. hacer todo. Y ella dijo, yo voy a hacer yoga, 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 que se lo llevó a la casa. Y acá ¿cómo? Mandó un saludo, ¿sí? Hola, Paloma. Cuando te conocí no tenía ni la más pálida idea de quién eras. Yo iba a un centro de yoga, hace años atrás, que quedaba en la Avenida Las Heras. Y en ese centro de yoga, digamos, la primera línea la ocupaban los avanzados y la última línea los principiantes. Desde el fondo veía que en la primera fila había un extraterrestre que era mucho más que una avanzada, que hacía cosas increíbles, posturas de locos. Y en cada postura difícil, la maestra o el maestro que daba la clase decía en voz alta, bien palo, grande palo, espectacular palo. Y yo casi cayéndome pensaba, wow, ¿quién es esta extraterrestre que hace estas cosas? Por favor. Muchas gracias por bailar conmigo, aunque a veces te pise los pies. Te amo. Está ahí el yogui. Sí, así nos conocimos. Así que sí, iba mucho a yoga, así que también tiene sus cosas además para el físico y todo, tiene todo lo lindo de haberlo conocido.
¿Y cuándo se enteró? ¿Cuándo se enteró? No, claro, ¿quién era porque... Paloma Herrera? Claro. Y se fue enterando, me parece. ¿Quién es la extraterrestre? Primero pensó que era algo de Palito Ortega. ¿Qué palo? Algo de Palito Ortega. Pero sí, la verdad que sacó algo muy lindo de yoga esa relación. Así qué que, bueno. ¿Vos sí seguís? ¿Él sigue haciendo yoga? No, dejó. Y ya está, claro. Es como, dijo, cierro, ya tengo mi Paloma Herrera, ¿para qué me haces estirándome, no? Y ahí nunca más nos volvimos a traer a las clases de yoga. Pero bueno. Yo sé que nos dijiste recién que vivís el presente, pero ¿tenés algo que vos digas, y algún día tal vez algo? No sé, no tiene que ver con el arte, puede ser con... No. Nada. Vivo el día a día. No, es lo más sano del mundo, ¿eh? No. Sí. Me parece, pero viste que no, una me parece vez... que uno siempre tiene proyectos y cosas, así como cuando estaba contando antes que cuando dejé de bailar, obviamente tenía mis clases que daba por todos lados y mis clases de yoga, pero hubo un montón de proyectos que llegaron que no me los imaginaba, que jamás me los hubiese, digamos, me propusieron escribir mi biografía. Y yo me quedé y dije, me encanta la idea, porque era el momento, porque yo siempre escribí un montón, iba de gira, siempre me quedaba y tengo un montón de... Y me encantó la idea, para mí fue algo maravilloso. Después también, ese mismo año, cuando dejé de hablar, me dijeron de... hacer mi perfume. Mi perfume, claro. Y me encantó, yo tenía la marca registrada hace un montón, pero claro, tan ocupada, nunca había hecho nada, entonces era el momento exacto. Entonces es como que siempre estoy abierta, pero no me gusta, es como que uno tiene que estar abierto a las oportunidades. Obviamente sí. Uno tiene sus cosas que sigue, pero esto de poder tener como proyectos que van saliendo y no... Y no estructurado, de quiero sí. aquella cosa. Y la sí. función pública te cerró, ¿no? Dijiste, esto no es para mí. ¿Mis años en el teatro? Sí. Ah. estuve... No, porque son como diferentes sí. roles, ¿no? Sí, no estuve, es lo mismo. Sí, estuve 5 años en el teatro. Y fue una experiencia única, puedo decir que fue muy difícil. Fue muy, muy difícil. No. Pero lo hiciste. Pero fueron 5 años y yo estoy muy feliz con cómo reaccionó la gente, que valoró muchísimo cómo cambió la compañía, las cosas que se hicieron, la cantidad de funciones, digamos, todo lo que se logró. Es que yo creo que la gente siente que es como si Messi volviera ahora a jugar a Newell's, ¿viste? Que después de su carrera dice, bueno, vuelve a darle a su país lo que se llevó por un tiempo. Sí. Me parece que eso lo agradece la sí, gente. Sí, la verdad que fue impresionante. Las entradas empezaron a vender un montón. Fue realmente algo súper, súper gratificante lo que yo viví desde el público. Ese cariño y ese valorar lo que yo había hecho y lo que... Pero es difícil. No es fácil. No, sí, bueno, eso no. Claro, bueno. No es fácil. Bueno, vamos a verte bailar un poquito, sí. Carla. ¿Qué nos vas a mostrar? Una de las obras que dirigió y protagonizó fue El Corsario, junto al American Theatre Ballet también. Y tenemos varias... Me gusta varias... como decís, theater. Me encanta. Lo estoy practicando. Theater, gracias, Juli. Vamos a ver distintos momentos del mismo ballet, que es El Corsario, en el 96, en el 99, en el 2002 y en el 2014. Dos de ellos acompañada por Marcelo Gómez. Lo vemos. Recién cuando miraba, digo, pensar que el cuerpo lo está sosteniendo con la puntita y te miraba el tobillo y era como ver una cosa mágica. Sí, hay momentos que saltaba en punta y era increíble. Ahí era cuando la sangre en las zapatillas. Increíble, sí. Increíble. ¿Y cómo
la evolución de la carrera de una bailarina como vos cuando hace la misma obra 3 años después, 6 años después, 9 años después? ¿Es muy distinto? Sí, eso es justamente lo más difícil, ¿no? ¿Pero por qué? Y porque lo que hablamos antes, uno pone una vara alta y después tenés que superarlo cada vez, cada vez, cada vez. Pero bueno, eso para mí fue siempre lo más hermoso. Yo con mi maestra Irina Kolpakova me encantaba. A mí, más allá, me encantaba estar en el escenario. Me encantaba todo el proceso, los ensayos, ¿por qué así? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué así, no así? ¿Por qué no? Siempre me encantaba eso de poder hacerlo mejor cada vez, cómo uno podía ir avanzando cada vez más y cada año hacerlo mejor. Entonces, tomar el mismo rol, roles tan difíciles como Corsario, como Don Quijote, como El Lago de los Cisnes, que es uno de los ballets más difíciles, y poder siempre terminar una función y siempre esperar que llegue la otra función para ver uno en qué puede mejorar, ¿no? Por eso también creo que uno lo mantiene tan los pies en la tierra el bailarín, ¿no? Y tan humilde. Es muy loco que decís los pies en la tierra todo el tiempo y te la pasaste en el aire toda la vida. Todo el tiempo dice, no, bueno, yo con los pies sobre la tierra. Con sus pies, y estaba siempre en el aire. Sobre todo de sus pies. Y porque uno tiene que tener siempre, ¿no? Esa cosa de uno estar en el escenario y los aplausos que estoy yo, pero al día siguiente tenés que volver a la barra y a ver cómo mejoras la función y cómo... Yo pensaba que a lo mejor un rol, tomándolo del lado del actor, la interpretación a lo mejor podía cambiar porque como uno va teniendo más edad, madura, va entendiendo más ese personaje. Y que cuando uno es más total chico, es más técnico a lo mejor. Exactamente. Y después no es tan técnico, sino que es más interpretativo. Exactamente. Justamente digo, cuando eso... se te caen los bofes, uno empieza a sacar, claro, empieza a sacar se el mueve oficio. Menos, pero expresa más. Claro, empieza a sacar el Mirá, oficio. Estamos los dos sentados acá, sí, hace una hora y media. No te hago el gran yeté. No, no te lo hago. Pero, ¿sabés qué? ¿Sabes? Te doy la pirueta. Bueno, no, pero que... sí, me parece muy... justamente eso, lo lindo, ¿no? De las diferentes etapas y por eso como un ballet lo puedes repetir un montón de veces y nunca es la misma función. Claro. Y por claro, eso, porque es la hora. Nunca tenés el mismo público, el mismo conductor de orquesta, el mismo partener, el mismo cuerpo de baile. Entonces, cada función tiene que ser única. Única. Bueno, alguien que es única en tu vida es esta amiga. Hola, Paloma, qué bueno poder compartir con vos este ratito. Y me encanta ser amiga de Paloma porque valoro fundamentalmente sus valores y también me sorprendió siempre esa certeza que tenía y que siempre tuvo, sin elegirlo casi, ¿no? Que sabía desde los 7 años lo que quería hacer. Y después me gustaría que les cuente cómo fue a los 7 años empezar a estudiar con Olga Ferri y lo que significó toda esa relación con Olga Ferri, muy distinta a la que tenía con su mamá. Su mamá, pura libertad, siempre la dejó hacer absolutamente todo lo que ella quería, la siguió en su deseo. Y esa relación un poco más controvertida con Olga, a pesar de haber sido su gran maestra, ¿no? Bueno, que les cuente eso, está bueno. Te quiero, Paloma, siempre. Lo contaste, creo. Qué divina, sí, Mariana. Su hija se llama Paloma, ¿no? Sí. Claro. Claro, la hija sí se llama Paloma. Sí. Pero vos lo contaste, creo, sí, ¿no? Lo de sí, tu relación con Olga. Sí, que sí, siempre fue como muy, muy sí, fuerte y además era muy chiquita y bueno, lo pero que pero está es... bueno lo que ella plantea. ¿Sentías mucha diferencia? Che, en mi casa me dicen hacer lo que quiera y esta mujer con el bastón me marca cada respiración mía. ¿Sentías? Si bien era otra cosa, pero sí, ¿no te preguntabas por qué tanta diferencia? No sé, me parece que en ese momento estaba tan, cuando era chica, estaba tan focalizada en la danza y lo que Olga me daba, que era todo el conocimiento y todo, que tal vez no me lo planteaba tanto. Lo que sí pude ver al correr de los años es que mi gran secreto de mi vida son mis papás. Son lo más maravilloso que hay y definitivamente es lo que soy yo hoy. Y pude lograr lo que pude por ellos. Qué lindo. El talento, esto, lo otro. Pero ellos me han dado absolutamente todo. Son maravillosos. O sea, te dieron el marco para que vos pudieras todo. La contención, hacer. Es claro, eso tan difícil, ¿no? Que es el equilibrio de poder cuidar, pero al mismo tiempo libertad, de sentirme libre de hacer lo que yo quiera. Sí, y de que nunca te mareaste. Porque creo que nunca te mareaste. Jamás. Ellos tenían la contención de saber que estaban siempre sólidos. Sabía que me podía caer de un décimo piso y ellos estaban siempre ellos iban a estar ahí. Siempre. Y eso es maravilloso. ¿Y quién te puso nerviosa ante una función? ¿Viste cuando te dicen, vino a verte el rey de no sé qué? ¿Viste algún sí, espectador importante, un famoso, una famosa? ¿Te pasó que...? No.
¿Pero te enterabas o no te movió un pelo? No, me enteraba, pero para mí todas las funciones eran exactamente iguales. Todas. O sea, podía no haber público y vos le vas a hacer igual. Exactamente. El telón se levanté, porque imagínate que uno hizo funciones en lugares más chiquitos, en teatros, imagínate, opening night, bailé para el presidente en Estados Unidos, en la Casa Blanca, qué sé yo. Exactamente la misma preparación, llegaba exactamente, por más que fuera un rol súper importante, o era un ballet completo, o un ballet más chico, o un lugar súper importante. Siempre exactamente la misma preparación, la misma concentración, porque para mí el respeto era mi arte. Digamos, uno tiene que hacer siempre lo máximo. Si vos querías ser fiel con vos misma. Si no puedo, ¿cómo puedo ser fiel? Bueno, hoy no viene nadie importante. Más o menos. No, digamos. ¿Para quién contó acá que bailaban, hacían una función disfrazados? Pero disfrazados que no se veía antes. ¿No lo contó Julio? Yo estoy loco. Cuando era la última función de algo, se ponían cosas en el cuerpo que el público no lo veía, pero ellos sí. Eleonora Casano lo contó. Ahí está. No, hacían cosas rarísimas que el público no lo veía, pero se ponían cosas en el cuerpo. Tenemos la última sorpresa de la noche para ella. Hola, Palo. Bueno, espero que estés disfrutando de este momento. Cuando me preguntan acerca de algún lindo momento o alguna buena anécdota juntas, quizá lo que se me viene a la cabeza es la primera vez que yo te vi a vos bailar en Nueva York, porque acá en Buenos Aires siempre me llevaste a verte, y la verdad que creo que ese momento, nada, por lo menos en mí, marcó un antes y un después en nuestra amistad, y un antes y un después en tu vida, y creo que fue no solo memorable, sino hermoso, fascinante, emocionante, y nada, creo que fue, si no, la noche más maravillosa. Seguramente una de ellas. Te mando un beso, te quiero mucho y por muchos años más juntas. ¡Mua! Qué hermosos videos, la verdad que los quiero todos. Hermosos, la verdad que... ¿Amiga de dónde? ¿De la vida? De la vida. Yo siempre fui muy... Porque tuviste poca escuela vos, escuela tradicional. Me fui muy chiquita. Claro. Sin embargo, siempre yo mantenía, mi familia, mis afectos, siempre volvía a fines de semana, me estaba en cualquier lado del mundo, pero siempre volvía para mantener, y si no, invitaba también a... Los pies sobre la tierra. Para invitar a mis papás también, para que me pudiera, digamos, para mí los afectos siempre fueron muy importantes. Muy importantes. ¿La pasaste bien? Sí, divino. Bueno, gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Hermoso por este hermoso momento, la verdad, mágico. Mágico poder recordar así mi carrera, que yo la disfruté tanto y que para mí fue tan especial. Y nada, hacer este trabajo maravilloso de poder ir buscando todo este material, que es muy emocionante para mí. Así que súper agradecida, muy chicos. Bueno, muchas gracias. Agradecido que hayas venido. Y ahora yo te cuento que si tu piel tiene imperfecciones o manchitas, acá tenemos PharmaClean Serum concentrado de pura nacinamida con 10% y zinc. Una cosa impresionante, no es así aceitoso. Te sirve, te lo podés poner y desaparece todo. Las manchas, como te dije, ¿y se vende dónde? En las farmacias, escucha. Esta clínica y dermatológicamente testeada es hipoalergénica y se encuentra solamente en las farmacias. PharmaClean Serum, el tratamiento que tu piel necesita. Amigos, Artostrop Calambres. Por las noches a todo el mundo nos agarra un calambre y nos despierta. Por eso llegó, llegó a la Argentina Artostrop Calambres. Escuchen, presten atención. Pero ¿cómo no está Karin con el próximo invitado? Y para que diga kachka. Kachka. Porque ellos lo dicen polaco. Porque usted sabe que Karin empieza... Pero no sea bien. Karin es polaca. Claro. Y empieza y dice, no se dice kachka, se dice kachka. ¿Cómo le dice kachka? Bueno, vamos a recibir a Emiliano Kachka. ¡Adelante! ¡Kachka! ¿Acaso es Kachka? Kachka, ¿no? Kachka. No. Es tan gracioso con Karin. Es un... Yo le digo cómo y lo repite. Es verdad. Permiso. ¿Qué se vieron en la clínica? En una clínica. No me acuerdo. Ya están viejo. Iba por la próstata, no me acuerdo. ¿Qué te hiciste? ¿El análisis de no sé qué? Ay, diosa. Qué
Claro. Antes hablábamos de otras cosas. Y ¿viste? Claro, hablamos de las clínicas. Camisa azul, es verdad. ¿Te acordás que hablábamos de otras cosas? ¿Te acordás cuando hablábamos de corrido? Sí, ¿te acordás? Bueno, Kachka, así que Kachka. No, porque Karin, nuestra querida compañera, te dice... Al apellido le dice Kachka. Sí. Le así, dice, así se pronuncia, sí. Kachka. Claro, viste pero, que tiene razón. Claro, pero, si ella estaba, me hubiese dicho bien. Le dice Ushuaia. Es Ushuaia, sí. No me veo. Claro, Ushuaia. Claro. Pero vos sabés que Kachka es pato en polaco. ¿En serio? Ah, está bien, claro, pato. Y yo me bamboleo cuando camino, así que quizás. Sí. Que te bambolee hasta ahí, no hagas otra cosa. No, bueno, por eso sí. Me quedo sentado. Pero la otra vez un actor me decía, porque mi mamá se llama Yupac. Me decía Kachka, Yupac, qué apellido fuerte. Imagínate Kachka, Kachka, Yupac, es como claro. Demasiado. Así que vamos a dejarlo como Kachka. ¿Cómo Kachka? Sí. Más livianito. Más suave, más suave. No, el primer día que dijo Kachka dijimos. No, miramos y se equivocó. ¿De qué está hablando? Diciendo? ¿De quién te estás hablando? Bueno, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, bien, sí, por lo menos no hace frío. Hay que ver la parte positiva claro, a todo. Claro, al revés, no hace frío. No hace nada, frío. Nada, nada. ¿Sabés que me acordaba? Vos me dirigiste en La Zapatera Prodigiosa, no sé si ¡epa! Te acordás. ¿No te acordabas? ¿No te acordabas? No. Con Lorena Paola. Con Lorena Paola. Lorena Paola. Con Lorena Terco. El Terco, gente, el Terco, el Terco. Gente divina. Y vos me dijiste una vez, bueno, un texto dramático siempre habla o de amor o de muerte. Pero no dijiste amor, dijiste una palabra que no se puede pronunciar en este como horario. Raúl, eso lo enseñaba Raúl Serrano. Serrano decía, las escenas son de coger o de matar. Claro. Claro, así que eso me quedó. Y además, un poco en la vida también, ¿no? Sí. Cada situación un poco conflictiva. Es que son las dos cosas que te movilizan. Mirá cómo se acuerda de mi frase de dirección. Me quedó. Fue cortita la dirección, pero viste. Bien, pero aprendiste. Sí, algo me quedó. Pero vamos a recorrer algo de tu carrera que es muy extensa y Carla nos va a llevar a inicios propios y ajenos, claro. Carla, ¿o no? Epa. Año 83, semillero de grandes talentos como Julian Weitz y Emiliano Kachka también. Era Telito. Vamos a ver al personaje de Emiliano con Adrián Suar, chiquititos los dos, debatiéndose entre cosas de adolescentes. Lo vemos. ¿Sabes que esta mujer siempre le miro el cuello? Parece la esposa del conde Drácula. ¿Tendrá marcado los colmillos? Pero ya, te tonto. No me digas tonto. Cállate. Bueno, pero está bien. Pero llegaron muy temprano. Miren, todavía tengo el pelo húmedo. Feliz cumpleaños, Betty. Tomá. Son muy lindas. ¿Somos los primeros? ¿Sí? Pero ya están llegando los primeros invitados. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal? Betiana, te dije que te apuraras, sí. ¿Y esto? Regalo de Martín. Este chico es un amor. Bueno, pero el regalo grande lo tiene que traer Al. Hola, maestra. Hola. ¿No la viste a Diana? No, para nada. Jorgito, no te vas a olvidar en el fin de semana de repasar, ¿eh? No, hoy no, por favor. Ay, qué dulce que sos. Si te oye el gordo, me hace compota. Parece que Martín está acalorado, ¿eh? Al contrario. Me parece que le dieron una ducha bien fría. Hermoso, hermoso. Pero qué lindo, pero qué lindo. ¿Qué esta voz? ¿Qué voz que tenía? Podía haber sido tenor, mirá, no la desarrollé. ¿Tenés alguno de los cassettes? Así no, grabado. Sabes que mi mamá debe tener, pero no me quedó mucho. Porque en esa época no existía ni la videocasetera, recién empezaba, ¿no? Sí. Estamos sí, hablando del 82, 83. Un poquito después, sí, es verdad. Solo los high tenían así. Pero bueno, entonces, pará, familia de actores, porque estaba vos, Vichy. Guido, metimos a toda la familia. Estaban todos en un momento, ¿o no? Sí. Bueno, es que mi mamá era actriz, mi abuelo era actor. Digamos, hay un legado ahí, a todos nos tocó un poquito, teníamos el bichito. Pero eran muy chiquitos para... Eran chiquitos, sí, eso. ¿Quién los llevaba? Mi mamá. ¿O ustedes dijeron, Benja, nosotros queremos...? Sí, en realidad la que quería era mi hermana Analía. Ella era la que quería presentarse en el concurso de Pelito en el año 82. Ajá. Yo no estaba muy convencido, jugaba al rugby y demás. Mi mamá me dijo, dale, venite, fíjate. Bueno, no sé yo. Me dijo, le dije, los actores comen en restaurante, porque para mí comer en restaurante en ese momento. No, es buenísimo. Sí. Me dijo, los actores comen en restaurante. Es que era algo. Claro, pero comer en restaurante era un lujo. Imagínate, nosotros éramos cinco, íbamos una vez por año, imagínate. Entonces dije, bueno, si como en el restaurante, voy. Es buenísimo. Perfecto, vino por ahí. Me haces acordar del bebé con Tempopi que sentaba ahí y dijo, el problema en mi casa, como éramos muchos, era abrir la heladera, porque se iba el frío. Era como que se iba el frío y no volvía más. Y le quedó el trauma de que la heladera estaba cerrada siempre. Mirá.
Y bueno, fui y en ese momento quedé yo elegido. Sí. Y después entró Analía. Así que bueno, un poco fue ella. Claro, porque la que Guido era re chiquito. Vos... Guido era re chiquito, claro. Empezó a trabajar en un exterior de Mar del Plata, algo hizo en Pelito y después... Pero en Clave de Sol en realidad él empezó. Él empieza, más. Claro. Él bueno, empieza ahora vamos a seguir viendo al resto, sí, de la familia, ¿no es cierto, Carla? Año 87, ya la mencionaron, Maestro y Baiman hacían Clave de Sol, era en Canal 13. Claro. Y hacían de hermanos, Guido y Emiliano, justamente. Bueno, Rolo qué será, y Quique. ¿No? No, parecido. No. ¿Rolo? ¿No eras hermano de Quique? No, porque se odiaban, no, no podían trabajar. Él era juntos. Hermano de Sbaraglia, creo, ¿no? Yo ya ni me acuerdo. No te acordás, dale, vos te tenés que acordar. No se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Pero ¿cómo lo hacía yo? Vamos a sacarnos la duda con el que vamos a ver. ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Petiso? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Hola. ¿Y vos cómo andás, che? Yo ando bien. ¿Qué hacen? Estoy proyectando negocios, dale, ¿cómo andas? Yo bien, ¿y vos proyectando negocios? Yo estoy esperando a Diego, ¿no vino? Yo creo que tenés la información un poquito atrasada. Diego no vive más acá. Ay, pero qué vivo que sos. No, después del trabajo venía para acá. Ah, bueno, entonces no se va. Bueno, ¿empezamos a hacer la lista? Sí, ¿sabés una cosa? Estamos organizando comida. La llevamos a la fiesta. ¡Esto es grandioso! Pero mira vos, qué bien. Yo te dije que se iban a reír. Mirá. No te preocupes, que este es un salamín. Los que ríen últimos ríen mejor, querida. Perdón, ¿lo de salamín lo decís por mí? ¿Y a vos qué te parece? Que sí. Bueno, escúchame. Quique quiere hacer tortas y después venderlas. Muy bien, muy ¿viste? Bien. ¿Viste que no era tan mala la idea? ¡Vamos, Rolo, todavía, bien, vamos! Bien. ¿Y para qué? ¿Para la cooperadora? ¿Para un viaje? ¿Para qué lo hacen? No, los fondos que recaudamos vienen para nuestros bienes. Es una empresa totalmente privada, ¿entendés? ¿Cómo? ¿Y para eso usan a sus compañeros de colegio? ¡Uy, Dios mío, la que nos espera! Qué bueno, qué bueno. Además, lo que nos costaba con Guido hacer escenas porque nos tentábamos. ¿Viste esta cosa de hermano? Claro. Estar diciendo, claro, un texto. Pero bueno, esta escena bastante rescatable. Sí, quedó. Me sorprendió. La encontraron, la verdad. Que después mándenla. Porque... Sí, te la mandaron. Sí. Aparte, ¿te acordás que era pasar la letra y grabar? Y grabar. No había mucha vuelta. No, nada que ver con lo que soy. O sea, hoy en día trabajás en las plataformas y demás. Nada, grabás como si fuera cine y sale por ahí dentro de un año, 6 meses, 7 meses. O sea, cambió muchísimo. Ahí casi en vivo salía, porque estabas grabando y salía enseguida. Entrabas un viernes a un programa y el lunes ya te estaban reconociendo, pidiendo autógrafos. Era como otro mundo. ¿Y qué te pasó vos con la fama de esa época? Porque no existían las redes, porque era todo el tema de verte, era la única manera. Era fuerte. La verdad que fue algo que disfruté. En algún momento por ahí también te marea un poco porque, digamos, son lugares muy, muy especiales. No existía el cable, no existía internet, no existían los celulares. Nada. Todo se concentraba ahí. Entonces éramos como un poco los Rolling Stones. Sí, un poco exagerado, pero... No, pero pasaba. Yo lo que digo es que había una tensión diferente. Claro. Uno se siente... Ahora vino el televisor y... Estoy controlando alguna red. Antes se miraba la tele. Antes se miraba la tele. No tenías otra cosa que hacer. Sí, era un ritual familiar a la noche, sí, otra historia. Pero bueno, me gustó haberlo vivido, digamos, porque hoy es completamente diferente. Había que lograr apagar la tele para cenar. Para claro. que no esté la tele prendida durante la cena. Claro. Ahora tenés que cortarle la mano a todo. Yo cuando le digo a mi hija no lo puede creer. Además mira los programas y dice, pero esto de Gustavo, ¿viste? Porque ahora esto es más lento. ¿Viste? Ella no entiende nada. Dice, ¿qué era lo que gustaba de esto? Bueno, no sabemos todavía. No Bueno, hay una persona del elenco que te quiere mandar este mensaje. No. Buenas noches. Paso a dejar mi mensaje, Emiliano. Es mi hermano mayor, es el hermano mayor de todos los hermanos, de 5 hermanos. Y bueno, Emiliano es buen hijo, es buen padre, es buen esposo, es buen tío, es de unos valores fundamentales enormes y así lo conocemos y así fue siempre. Así que decirle que lo quiero mucho. Me imagino que deben estar repasando ahí la carrera, las cosas que hizo, las cosas que hace con tanto empeño, con tanta seriedad, es un fenómeno. Dicho acá por tele, siempre da un poco de vergüenza, pero a la vez queda grabado y es lindo también poder decir públicamente lo que te quiero, Emiliano, lo buena persona que sos. Te mando un beso. Grande,
qué grande, Guido, qué grande. Qué hermano tengo, ¿eh? Para, yo también te dice, quiero, Guido, gracias, gracias. ¿Personalmente te lo dice? No, pero, no, pero me lo dijo ahora, así que gracias. Y además Guido queda grabado y Caballero sí, se sí, lo va sí a mandar y él puede decir, ¿ves? Que me lo dijiste. Ah, sí, nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación. Igual es loco, ¿no? Ser el hermano mayor de 5. Sí, como... la verdad que sí, 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 sí. Bueno, es un rol. Un rol que sí toca. ¿Tenés un sí rol paternal también, por ser el mayor, así para todos? Lo tuve, o... lo tuve. Ahora ya, ya pues están todos grandes. Imagínate, el rol paternal sobre Guido es como... pero bueno, en algún momento lo tuve, sí. Bueno, pero hay muchos momentos en la vida que uno se vuelve chiquito, por más que sí, ya es grande. Sí, bueno, ¿viste respecto que... a mamá, siempre uno tiene esa cosa de chiquito, ¿no? Uno siempre vuelve en los momentos de incertidumbre, la llama. Es como un lugar seguro que... que uno vuelve. Pero bueno, ya somos todos los hermanos somos padres. Así que... ¿todos que, los 5? Claro, los 5. Hasta Sol, la más chiquita, es mamá. Espera, ¿vos qué edad tenés? Yo tengo 50 todavía. Me quedan un par de meses. ¿Y la más chiquita? Y la más chiquita, yo le llevo 19 años, hacé la cuenta. 31. 31. ¿Qué manía 31 con la edad de la 31 chica? No, sí. ¿Qué no pero importa? Para ver amplitud térmica. Cállese. Claro. Mucha amplitud, es desértico. Ahora vamos a ir a este canal, sí, donde, ¿no es cierto, Carla? Exacto, este canal Alejandro Romay sí hizo Regalo del Cielo. Claro. El año 91, corregime si me voy equivocando o no. No, Emiliano hacía de Fabián, que era el hermano de Dieguito, sí, el chiquitito. Sí, ahí bien, sí, ahí, bien, ahí sí le pegamos, ahí le pegamos. ¡Vamos! Ahí sí. Bien, gracias, gracias por esto. Patricia Palmer, Pablo Alarcón y vemos la escena con María Fiorentino, mírenlo. Yo vengo pensando que más o menos me voy a enamorar cuando tenga más o menos 40 años. Yo lo que pienso es que las circunstancias disponen, ¿no?, de lo que el hombre está proponiendo. Uno así se transforma en una veleta, ¿no? Recorre y divaga entre varios mundos, entre uno, dos, tres quizás. ¿Eh? ¿Quizás tres? Porque ¿cuál es el mundo que vale? ¿Qué es lo que vale? ¿La belleza interior? ¿La belleza exterior? ¿Qué vale? ¿Eh? Pregunta. ¡Uy, por Dios! ¡Otro loco más! Aparte de Gabriela y de Laura. No, ¿te gusta otra chica? Sí, tengo una que me está volviendo loco. Laura. ¿Laura? Ay, mira. Laura, mira, a mí me parece engrupida, estirada. Ah, gran, tiene mucho arroz esa chica. Además de bastante insoportable. Pero si a vos te gusta... Tiene mucho arroz, no lo escuché nunca en mi vida. Qué lindo trabajar, verla a María Fiorentino. Yo trabajé en Pelito con ella y después en Regalo del Cielo y hace poco la fui a ver a una obra de teatro maravillosa, Los Perros, donde hace un trabajo excepcional. La adoro, la adoro. Así que, bueno, gracias por esta imagen. Y pregunta, ¿cómo era el tema del colegio y los 5 hermanos? Era un tema, ¿eh? Era un tema. Estaba contemplado. Contemplado la tira, que no vayan. Contemplado. Claro. Sí, estaba contemplado. O iba salíamos uno después o iba el otro. ¿No? ¿Quién va hoy al colegio? Era la pregunta. Sí, faltábamos mucho, es verdad, porque a veces estábamos cansados y demás. Pero bueno, pudimos estudiar y estaba dentro de la tira de lo que era Pelito, Clave de Sol. Estaba contemplado. Sí, digamos, los horarios se acomodaban. Se hacía lo que se podía, tampoco es que era... Sarmientino, ¿no? No, porque no, en Pelito no, no se grababa la tarde para que los chicos vayan a la escuela de la mañana. Claro. Yo era más grande, ya claro, también, pero era así. No, sí, porque te pensaba en esa escena más grande que Guido y entonces digo, bueno, a lo mejor la letra, lo llevaba con la letra y ahí derivó la escuela y eso todo, ese fue mi pensamiento. Sí, no, pero se arreglaba solo. La verdad que Guido era un genio. No sé si te acordás. Sí, sí, o sea, sí, era más vivo que todos nosotros. Sí, era tremendo y nunca tuvo bueno, problemas. Bueno, no era muy difícil. Para es verdad lo que decís, es verdad, pero no lo tenías. ¿A dónde vamos? Al mensaje de Dieguito. Mira. Hola, Emiliano. Bueno, quería mandarte un saludo muy, muy grande. Seguramente me recordarás como un niño de 9 años. En ese momento creo que tenías 17 vos. Bueno, ahora tengo 41 años recién cumplidos. Tengo una anécdota. El año pasado o el anterior estuve en el programa de Guido, tu hermano. Y bueno, cuando estábamos ahí en el vivo... te llamó por teléfono, recuerdo, saliste en comunicación y bueno, Guido contó una anécdota muy linda que no sabía yo, que bueno, como yo era tu hermano en Regalo del Cielo, él estaba celoso de que tengas un hermano en la ficción.
Bueno, nos reímos ahí en ese momento, fue algo que nos causó gracia y bueno, fue el único momento que hablé con vos después de tantos años. Y bueno, nada, los mejores de los recuerdos, te mando un abrazo muy muy grande, un saludo para Julián y para Carolina. Viste las cosas que salen al aire, porque esto nunca me lo contó Guido. O sea, estando en el programa, le confesó que estaba celoso. Qué loco, ¿no? Uno se entera por la ficción, sería. Claro, claro, tal cual. Pero no, yo lo tengo en las redes, o sea, sí, está muy grande, creo que es dirigente social o algo así, hace ahora, sí. Un gran recuerdo tengo de Pedro. Qué bueno eso. ¿Y cuántas veces que decís tu apellido, dicen, se quedan así? Por vos, por tu hermano, por no, toda la familia. Mi apellido no sé, a mí me dicen Guido, o sea. Directamente. Cuando me dicen Emiliano, yo miro para atrás a ver a quién están llamando. Imagínate que esto es algo. Porque, a ver, bueno, yo porque los conozco no los veo parecidos, pero la gente los debe ver muy parecidos. Sí, nos ven iguales, nos ven iguales. Yo le llevo 6 años a él. Claro, si nos ponés juntos no somos tan parecidos. Claro. Son iguales, pero dicen ¿no? que modulamos igual, que tenemos la misma voz, la misma forma de hablar, hay algo de familia, ¿no? No, yo iría ahí. Actores a cobrar. ¿Eh? Hola, soy Guido. Claro, imagínate, estaría bueno eso. Decir que no cobra por actores ahora. Bueno, pero... No importa, donde vaya a cobrar, cobro. Bueno, y a lo largo de tu carrera hiciste teatro, televisión, cine, me parece que no te tocó sí, mucho. Sí, sí, algo hiciste. La película de Maradona. Ah, la es verdad, cierto. Sí. Así que fue una película que no terminó de salir, porque bueno, hubo problemas legales y demás, pero fue un trabajo... bastante lindo, lo disfruté mucho. Y cuando, yo siempre le hago la misma pregunta a todos los actores, cuando se van a dormir, ¿con qué sueñan laboralmente? Viste que uno dice, no, el día que yo haga un monólogo, el día que yo haga esto, algún día quisiera lograr trabajar en el exterior, viste que cada uno tiene su... Sí. Sí, cuando hacía tira soñaba con el tollback. ¿A vos no te pasaba de que el ruido del tollback? Mirá para arriba. Sí, 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 es como que te... Y después, bueno, en cuanto a lo aspiracional, mira, un poco con estas series que estuve grabando, la serie de María Marta en el 2021, María Marta, el crimen del country, y esta serie que grabé, que estoy bajo contrato de confidencialidad y no puedo contar mucho, pero que va a salir. ¿De qué se trata? No, ¿de qué se trata? Es un thriller psicológico, ponele, pero es un proyecto hermoso, donde tengo un lindo papel. Estoy esperando que salga. Y la verdad es que un poco se cumple lo que tenía ganas de hacer. O sea que no hay pendientes tantos como para decir... No, y no. Al final... El pendiente es seguir por ahí, tener más continuidad, ¿no? Convengamos que vos trabajaste mucho, te apartaste, volviste... Y ahora vuelvo, sí. Claro, y sí. Volviste además con otra tele, con otro formato, con mundo, otra cosa, con claro. Mundo, sí, y buenísimo además, sí, insertado sí. En las plataformas que es lo que se viene, ¿no? Sí. Lo que continúa. Sí, y la verdad que me acomodé rápido. O sea, yo tenía miedo cuando fui a grabar lo de María Marta, después de tantos años, 15 años, pero tuve como 10 segundos de acomodarme. Después, y pero el cuerpo se acuerda. Claro, el cuerpo tiene memoria. Eso es seguro, porque tiene que ver con la actuación. Pero, ¿qué pasó con vos diciendo después de 15 años, ¿y cómo vuelvo? O sea, ¿qué contacto ya? Los que estaban no están, los productores sí. Y esas cosas. Sí, esas agendas ya. Sí, esas agendas. No, no, claro. A ver con la A. Claro, gracias por el fuego. Era. Claro, fui a la guía, ya nada que ver. Abrió el StarTAC y dijo, claro. ¿Ahora quién llamo? Claro, tal cual. No, vos sabés que fue medio loco porque fue algo que me surgió. Estaba en la pandemia, encerrado, vi una serie, El método Kominsky, sí, con Michael Douglas. Sí, sí, sí. Bueno, Michael esto me Douglas. Generó como una nostalgia, alguna sensación. Y fue más mental, digamos, y se dio de que me llaman para un cast, porque ya también, yo creo que mi representante ya mucho, viste, tanto decir que estaba en otra cosa y demás. Bueno, pero se dio de que me llaman para un casting, y es el casting de María Marta, que buscaban un fiscal, y habrán asociado, digo, abogado, ¿viste? Fiscal claro. Y demás, doy el casting. Alguno se metió en Google y dijo ah, pues abogados o actores. Está haciendo derecho. Eduardo Romano no, claro, no, ya, bueno, no dale, ya está grande, entonces, de derecho. Claro. Y y bueno, y así fue que quedé, y entonces digo, es algo que se cumplió, es algo que lo pensaba, lo deseaba y se cumplió. Y bueno, a partir de eso tuvo una determinada repercusión el trabajo y me convocan para esto que está por salir. Así que bueno, está bien. Claro que además te llaman en ese momento y era un proyecto que era de antes. Claro, fue en el principio del 2020, empezó el proyecto. Claro, claro. Y salió agarra, en el 2021. Claro, lo agarra la pandemia. Claro, lo agarra en medio de la pandemia y después sale en el juicio que se le hace al vecino. Y bueno, al toque me llaman para lo otro. ¿Y quiénes son los primeros en enterarse con esto de la reactivación tuya laboral?
¿A quién dijiste? No sabés lo que me pasó. A todos los que le debía plata. Claro, dijo, ahora, no, a los restaurantes. Hacemos una reserva, escúchame. Ahora puedo volver. Ahora me tenés que volver a invitar. Hacemos una reserva. Claro. No, y bueno, mi esposa Ingrid, mis hijas, mi mamá, Guido, o sea, la gente más cercana, digamos, amigos, amigas. Sí. Bueno, vamos a ir vamos al cine, claro, vos que dijiste tanto cine, sí, cine, ¿dónde vamos, Carla? Año 2007, él lo mencionaba, es La mano de Dios, y le tocó el papel de Sister Piller, que es el primer representante de Maradona, con el cual hubo algún conflicto, y lo vamos a ver. Sí, pero el Barcelona no va a querer venderte, Diego, por favor. Jorge, acá no nos quieren. Nos tratan como a sudacas. ¿Qué crees que piensan de vos? Sos un rengo gordinflón con el que no tienen más remedio que tratar porque representás a Maradona. La verdad es que un buen contrato no nos vendría nada mal, ¿eh? No nos vendría mal. ¿Qué querés decir? Yo no quiero preocuparte, pero las cosas no van bien. Tenemos muchos gastos, coches, ropa, fiestas, viajes, todo a lo grande. Yo te lo dije otras veces. Además, tenemos mucha gente a tu cargo. Y no estoy hablando solamente de tus familiares. Estoy hablando de gente que se aprovecha de vos. Yo tampoco tuve suerte en algunas inversiones y... Ah. No reconocí quién hacía de Maradona. Emiliano bueno, y él no, no se acuerda. No. Esto ya es fatal. Leonardo, el chico de Cinema Paradiso. Se me fue el nombre. Ah. Leonardo... No, bueno, alguien lo va a estar googleando. Sí, sí, sí. Por Dios. Por eso es reconocido. ¿Tú investigaste sobre la vida de Sister Piller? Investigué sobre la vida. Tuve que engordar 10 kilos porque en aquel momento, antes de esta película, bueno, ahí llamaste al restaurante. Dijiste, mirá, este es mi momento. Claro. No, lo hice supervisado con la clínica de Ravena, después adelgacé esos kilos. Claro, porque después sí, di vuelta. Hay que volver, sí. Me están soplando Marcelo Leonardi. Leonardi. Leonardi, está. Marcelo Leonardi. O sea, no le pegaste ni no, el porque Leonardo. Bueno, ya son 50 años. Ah. Pasemos a pega el neuronazo. Otro tema, Santos Biasati. Además, una vez me podía equivocar yo. Escuchá, ¿y qué descubriste cuando tenías que interpretar a Sister Piller? Mirá, estamos viendo la foto. ¿Te acordabas de él? Yo me acuerdo mucho de Sister Piller. Sí, me acuerdo mucho porque mi papá era de Paternal, de Argentino Junior. Siempre me contaba la historia de Sister Piller. Sí, era un personaje. Aparte, para los más grandes, para nosotros, lo conocíamos a Sister Piller, sabíamos su existencia. Sí, además de la cole, ¿viste? Era como uno, yo lo tenía, o sea. Del templo, nos encontramos siempre. Del templo lo tenía. Y bueno, y además, ¿y ahí cómo llegas a esa película? Y a esa película, bueno, en ese momento todavía, digamos, estaba buscando trabajo como actor y demás. Y a esa película, no, fue la directora de casting que cuando le vino este personaje, pensó en mí. Mirá, se dio. Dijo como que tenía un parecido, que lo podía hacer y demás. No, claro, porque a lo mejor vos te dijeron casting para esto. Dijiste, yo me voy disfrazado de ¿Los 10 kilos los subiste para el casting o después? No, después. Después lo subí. Bueno, viste que hay actores para un casting, son capaces de hacer cualquier cosa. Y después por ahí no quedan, pero hicieron todo. Mira, no sé si me tomaron casting, porque en ese momento... No, claro, si la directora de casting pensó en vos, ya está. Ahora, yo fui la envidia de la clínica de Ravena. Imagínate, estaban todas a 600 calorías. Y vos ibas con 3.000. Vengo por mis 3.000 calorías. Claro, siempre viste los restaurantes. Fue como, viste, un presagio. Y después te ayudaron para bajar de peso. Y después me ayudaron mucho para bajar de peso. Y vos decías, no, pero a mí me gustaban más las otras bandejitas. Sí, la verdad que sí, era otra cosa. Vengo por la vianda, ¿la de subir o la de bajar? No, ahora la de bajar. La de 600. Pero lo cumplí, lo pude bajar. Qué bueno. ¿Y te gustan los desafíos? O sea, te imaginas, bueno, ojalá venga ahora uno que me tenga que rapar o que me tenga que... No, con este ya fue, porque después es como que tuve más tendencia a engordar, al sobrepeso. Así que creo que lo cumplí, viste, esa historia de Robert De Niro y demás. Claro, y después, por eso digo, los actores, ¿viste bueno, que, ya la cumplí, listo. Claro, hay actores que viven esperando subir, bajar, operarse, Yo no lo sé. lo esperaba, ya lo viví. Ya está. Encima tampoco uno cobra en dólares, viste, así que, ya está. No, te costaba más la vianda que lo que te pagaron por eso, Sí, ¿Y sueñan? ¿Se habla del proyecto familiar, de
hacer algo todos juntos. Un reality. Una comedia. Un viaje, nada más. Ese es el único proyecto. Hotel. No. Pero nos tienen esa cosa de decir, no. Y si hacemos, no sé, la vida de los Kachka. La vida de los Kachka. Bueno, puede ser. Por ahí en el futuro, imagínate. O sea, lo tenemos. Seguimos en este Canal 9, vamos a seguir recorriendo la carrera. No, la vida de los Kachka. La vida de los Kachka en la carrera. Yo no sé cómo no está Karin hoy. Discúlpame, Carla, pero es nada más que por el apellido. Para que diga Kachka, nada más. ¿Tengo que decir Kachka también? ¿Yo? Sí, dale. La vida de los Kachka. Continuamos con la carrera de Emiliano Kachka en Canal 9, en nuestra casa. Hizo varias cosas, vamos a ver algunas. Una es Alta Comedia en el 92-94. Una escena con Rodolfo Bebán. Vos eras el hijo de Rodolfo Bebán, sí, Emiliano. Sí. Ahí lo vamos a ver. Solo para Parejas también en el 95. Sí. Pablo Echarri, Paola Krum también, Gustavo Ferrari. Sí. Y una especie de cumpleaños que hubo un desafío ahí en esa escena. Magali Moro, sí. Muy bien, en el 95. Y en el 95 también La Hermana Mayor con Solita Silveira. Sí. Lo vemos. Escúcheme una cosa, Pablo. ¿Vino su hermana a verme? Me dijo de la reunión de mañana. Es que viniste para decirme eso. Para eso viniste. Digo que va a estar picante, ¿eh? Va a estar tu madre ahí. ¿Te das cuenta? Correte, porque me tapas la puntería. ¿Dónde está? ¿Qué hace? Puedo tirar yo, por él. Así levanto el tanteador del vago, porque si no... Andate, papá, andate, por favor, te lo pido. Para papelón alcanzo y sobro, por favor, andate. ¿Me pueden explicar por qué esas caras de culo? A vos sí te lo puedo explicar. A él no sé. Pero, pensé que se iban a poner contentos de verme. No, nosotros estamos contentos. El que no creo que se ponga contento sos vos. ¿Puedes explicar, por favor, qué carajo pasa? Perdón, pero me está dando la sensación de que no soy bienvenido. Nosotras lo invitamos a Julián. ¿Quién es Julián? Así es un esfuerzo de imaginación. ¿Qué? ¿Es el tipo que sale con Belén? ¿Viste? No te costó ningún esfuerzo. O sea que yo le tengo que hacer caso a Nahuel. Sí. No se trata. Yo tengo que obedecer a Nahuel. No, estoy de acuerdo. Escúchenme, por favor, no discutan ahora. Él es más organizado. ¿Es eso? No es más organizado. ¿Querés ser vos? Sí, quiero ser yo, por supuesto que quiero ser yo. Lamentablemente no se puede porque Laurita y Juan... No gastes a tu hermano porque vas a cobrar, ¿eh? Vas a cobrar. ¿Qué se cree? Que yo tengo 10 años que necesito un jefe. Yo no necesito un jefe. Además te digo otra cosa, a mí nadie me da órdenes. Una sonrisita. Te digo lo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? No sé, me olvidé, pero está todo mal. Qué lindo. Bueno, ahí lo vemos recién con Solita Silveira. Sí, son imágenes además que no las vi, no las volví a ver, así que me mandan eso, todo, por favor. Todo. Sí, quiero tener. En el mismo remis que te trajo, vuelven el... Por favor, que mis hijas no me creen que actuaste, claro. Que actué tanto. Que éramos jóvenes. Éramos jóvenes, tal cual. ¿Cómo fue ese cambio? El hecho de ser papá y decir, bueno... Y la verdad que es fuerte, ¿viste? O sea, sí, además en ese momento, cuando nacieron mis hijas, yo era cuando dejé de trabajar. Claro. Así que ellas era como que cuando después se reactivó, era toda una sorpresa, porque decían... Claro, una novedad. ¿Qué onda? Claro, ¿qué onda? Papá actor, no es abogado, o sea, sí, fue fuerte. Desde que te fuiste, ejerciste siempre como abogado. Sí, es lo que hice. Sí. Estoy tratando de pensar si hice otra cosa, pero no. No. Que sea legal, sobre todo. Por eso. No quiero meter la pata. No importa, porque se defiende él mismo. Después va como abogado y se defiende. En defensa propia. Pero espera, ¿estudiaste abogacía cuando...? No, claro. Mientras estabas actuando. Mientras actuaba, hacía, Alguna materia. Metí alguna materia. Cuando empezó a ponerse difícil la cosa, aceleré. O sea, y en 2 años logré recibirme. ¿En dos años? Sí, bueno, pues ya venía haciendo materias. Después, si no, yo estoy en claro. Vos sos licenciada, años. ¿No? Hace 20 años estás en la facultad, no terminás más. Este año. Hermosa carrera la que haces vos, licenciatura en arte. Mira, estamos sufriendo Esa fue la primera, ahora estoy en ciencia política. De esa te recibiste. Y después sigue. Vamos por la segunda. Después sigue con algo. Bueno, un lujo ya. O sea, 2 carreras, bueno. Respeto. No, bueno, yo después, trabajé con Gustavo Ferrari, que se hizo productor. Trabajé en Confesiones del Pene. O sea, hice como giras y demás. Y mientras yo iba estudiando, ya veía que... Todo iba declinando. Claro, vos lo dijiste. Vos que sos actriz. Las plataformas nos estaban tapando. Sobre todo por el monólogo del pene se me vino. Sí, que es una asociación difícil. Pero bueno, era así.
Y dijiste, yo empiezo a meterme. Y en un momento, bueno, también se cortó lo de la obra y ahí es como que... ¿Te recibiste y qué? ¿Entraste en algún un estudio, buffet? Empecé en un estudio. Claro, con un abogado, porque hay que tener contactos para esas cosas, cuando te mueves en ese mundo. Sí, sí. Y además no tengo familiares, nada. Claro que digan. Son todos médicos, hacen toda otra cosa. Bueno, pero fuiste Sitterpiller, eso te da un poquito de me chapa. Me da un poco de contactos. Sí, sí, he mentido en algún momento. Bueno, vamos a ir al año 97. ¿Qué fue, Carla, lo que vimos ahí? En el 97. En Telefe era Mía Solo Mía, era Andrea del Boca y Pablo Echarri, y vos hacías de Moyo, un amigo de Pablo Echarri que tuviste que defender. No hagas preguntas, vos decías de Moyo. Goyo. Bueno, pero no, Moyo se sabe todo más. Pero no, Moyo, ¿qué diferencia hay entre Goyo y Moyo? Se le quemaron los papeles, se le quemaron los papeles. La que Goyo y Moyo... No es nada personal, ¿eh? O sea. Oh, es un amor. Conclusión, que lo defendía el amigo, mírenlo, mírenlo. Vamos a verlo. ¿De qué querés hablarme? ¿De qué? No. ¿De quién? Ah. Sí, sí, de Juan Pablo, sí, sí, sí. Lo siento, señor, pero la comunicación no puede ser establecida. Intente más tarde. Mucho gusto. Para, Mía, para. Por favor. No hay nada entre Juan Pablo y yo. Bueno, habla por vos, porque él tiene un metejón que no te cuento. Problema de él, yo no tengo nada. Bueno, está bien, fenómeno. Entonces, no juegues más, no le des más bola, déjalo tranquilo. ¿Yo? Yo no jugué con él. Tu amigo fue quien jugó primero conmigo y de la manera más espantosa. Yo no sé de qué estás hablando. Tu amigo me reventó. Me arrancó el corazón y le bailó un malambo encima. ¿De qué hablas? Me engañó. Y por lo que veo, vos también. ¿A mí? ¿A mí, Juanpi, a mí? Juanpi o Bambi o como lo quieras llamar. Yo no quiero saber nada más con él. ¿Entendiste? Nada. Linda tira, la pasé muy bien. Había estudiado la letra ahí, ¿no? Sí, no, además con los del Boca, tenía que estudiar la letra y pararte justo, y me estaba acordando de toda esa disciplina que aprendí con ellos, sí. ¿Qué escuela era la época nuestra de por lo bueno y por lo malo? Porque ahí aprendías o por lo que te decían o por lo que no te decían. Sí, tal cual, sí, era otra intensidad, era otra. Jorge Palas, Berta Rex, bueno. Berta Rex un día me pegó a mí. ¿En serio? Te lo debías merecer, ¿eh? Era medio como con cariño, pero me dio un bife. Sí, bueno, podía pasar, ¿eh? Podía pasar. Sí, un cortito te digo. Sí. Pero bueno, son épocas en las que uno se formó. Sí. Y que, como recién decía Paloma Herrera, otras épocas, otros momentos, no creo que vuelvan. Hoy es todo diferente. Pero bueno, sí, bueno, hablando de disciplina, ¿no? Paloma Herrera. ¿Qué edad tienen tus hijos? Hijas. Tienen 13 y 9. Y alguna dice, papá, me gustaría... La primera, la mayor, en un momento le agarró el bichito, la llevé a estudiar con Nora Mosenko, parecía que sí, y después es como que dijo no. Y la más chiquita me parece que tiene vocación, le gusta cantar, me mira en lo que hago. ¿Dónde vas? Me preguntaba. ¿Dónde? Pero es como una nota, ¿y dónde? ¿Dónde te la hace? ¿Y quién te la hace? ¿Y en qué canal? Es como que está interesada. Por ahí, con ella, logro, porque... Mi mujer es diseñadora de interiores, hace otra cosa, o sea, no bueno, pero la creatividad está latente, porque diseñar interiores sí, es creatividad. Sí, eso es verdad, es artístico, pero no, claro. No de exposición. Sí. Así que bueno, por ahí, a mí me encantaría. Y que, aparte, en la vida de los Kachka entran todos. Claro, ¿no? Claro. Además, metemos en grupo. El que quiere, que no quiere, sí, todo. Sí. Tendría que hablar con los primitos, con el hijo de Guido, todo, y metemos a todos vamos, otra vez. Claro, hay que facturar con los chicos. Yo en un motorhome meto a todos y vamos, rodando. Vamos con los Kachka, ahora con Emiliano vamos a ver ese último trabajo. Sí. No el próximo, que es muy, no, está firmado muy secreto. Muy secreto. Carla, no importa el nombre... O sea, Moyo, Goyo, que me remito a lo poco que sé. Ya está. Fiscal Quiroga. Exacto. ¿Viste? Bien. ¿Viste que algo me acuerdo? Te o sea, tengo 50, pero de algo me acuerdo. María Marta, el crimen del country, que relata el asesinato de María Marta García Belsunce y hace del fiscal Quiroga, que es el primero que dice que Carrascosa no sería el culpable. Ahí lo vemos. Él dice que las fracturas en las costillas de María Marta no se produjeron en vida, sino que fueron producto de las tareas de reanimación. Esas costillas no tenían sangre. Y dan cuenta de que el homicidio se produjo por lo menos una hora antes de lo que dijo primera instancia. Como muy tarde, 18:30 horas. Vamos a tener que hablar con Tapia porque es cierto lo que dice con respecto a las manchas de sangre en el techo. La persona que le disparó a María Marta estaba agazapada y el disparo fue de abajo hacia arriba. Estaba escondido. Un ladrón se esconde.
Acá también te habrás metido en el caso, supongo. Sí, sí. Porque te lleva, ¿no? Sí, y además es un caso. Por eso, sí, nombrado, muy, ¿no? Sí. Todos nos enteramos un poco. Pero sí. Y bueno, ¿tenías una, sin decir tu postura, tenías una postura y cambiaste un poco conociendo más la historia o...? No, coincidió, porque en el casting me preguntaron y yo siempre la familia me parecía que no. O sea, siempre lo veía más por otro lado. Sí, la qué loco que en un casting te pregunten algo de la realidad. Sí, ¿no? Porque habrá sido para saber. Y yo que soy abogado, dijo. Claro, pero no hago penal, no. Digamos que, bueno, la protagonista es mi amiga Laura Novoa. Laurita Novoa. Estaba, sí, igual. Gran trabajo de Marrale. O sea, la verdad que está ambientado excelente. El otro día me decía Guido que la vio, ¿viste? Bueno, no la había visto y me llamó y me dijo que le encantó. Claro. Daniela Goyi, la directora, logró recrear el ambiente de una manera. Es loco meterse con algo que todo el mundo sabe algo. Claro. ¿Viste? Porque todo el mundo tiene o información o lo vio. Y que tiene algo, claro, de ficción y algo de testimonio. Bueno, pasó con la vida de Maradona, que todo el mundo, claro, participó de la vida de Maradona y ahora todos criticamos si se parece, si no se parece, si fue así, si no fue así. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿te la pasaste bien? La pasé recontra bien. Y te llevas un casé así. Ay, ¿en serio? Sí. ¿Vos me lo prometés, eh? Sí, 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 sí. Yo te prometo. Bueno, gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a toda la familia. Y que no sean una clínica la próxima. Claro. Un saludo a todos los Kachka. Claro, los Se viene el mundo Kachka. Amigos, Artros Top Colágeno, porque seguramente te hacen los ruiditos las bisagras como a mí. Cuiki, cuiki, cuiki. Bueno, Artros Top Colágeno C+D. En sobrecitos. Está especialmente formulado para el crecimiento y reparación del cartílago, que a vos tanto te hace falta. Lo pones en tu bebida preferida y listo. ¿Libre de qué? De liendres y de piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años, con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide que los piojos y las liendres respiren, eliminándolos naturalmente más rápido. De venta en farmacia. 100% efectivo. Cuando estás resfriado, cuando no te sentís bien, ¿qué tenés que hacer? Tomarte un Vivita Forte, porque esto te soluciona todos los problemas. Es la fórmula más reconfortante y reconfortable contra la gripe y el resfrío. Hola, el doctor es bien. ¿Cómo les va? Vino. Buenas noches. Antes que empiece este segmento, pido un aplauso de todo el piso a las cajas del doctor. ¿Viste qué lindas que están? Son están preciosas. Tercera generación ya. Fue una idea del preciosa. Doc, una realización de la producción, le llevó... Ah. Un año y medio hacer estas cajas, no, pero... Bueno. No, están muy lindas. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué de les las parece? No, vamos a hablar sobre la guerra a los mosquitos. Sí. Comenzó. ¿Es una guerra? Es una guerra personal en algunos casos, porque con el tema del calor estamos todos todo el tiempo... Hay más mosquitos, claro. Sí, todo el tiempo matándonos los mosquitos. Vamos a ir paso por paso... ¿Por qué primero tenemos que hacer una guerra a los mosquitos o por qué comenzó la guerra a los mosquitos? ¿Cuál es el peligro de la picadura del mosquito? Estamos hablando todo el tiempo del dengue, por supuesto, el dengue, Zika, chikungunya. Yo les expliqué por qué se llama chikungunya. Ñoño. Ñoño. Bien, chikungunya en un lenguaje, en un dialecto africano, quiere decir hombre retorcido. Hombre retorcido por el dolor, porque causa... No, porque causa un dolor articular muy importante y se retuerce y está todo así doblado del dolor que causa. Recordamos el tema del dengue, sí que hay en nuestro país, hay casos de dengue. ¿Cuál era el problema del dengue? El problema del dengue es, te pica un mosquito, hay cuatro tipos de dengue, 1, 2, 3 y 4. Te pica el del tipo 1, está todo bien. Te va a traer dolor, fiebre, pero si te pica después alguno de los otros serotipos, puede producirse el dengue grave. Y el Zika... O sea, la acumulación de picaduras de dengue sería. No, porque si te pica dos veces el del tipo 1, sí, no, bueno, es problema. No pasa nada. Pero si te pica el de tipo 1 y después te pica el de los otros tipos, sí puede Laura ser problema. Laura Fidalgo, que pensaba que tenía COVID y no era, que sino que era dengue. Era dengue. ¿En serio? La pasó mal, pero de dolor de cuerpo mal. Y Zika, antes de pasar a la siguiente caja, Zika en las mujeres embarazadas que pica el mosquito que tiene el Zika, puede llegar a traer algunos problemas en el feto bastante importantes. Entonces, y por supuesto, si no está el mosquito infectado con
con el tema del dengue. ¿Cuál es el tema? Que me rasco, se sobreinfecta y eso puede traer algunas infecciones en la piel que a veces, y más que nada en los más chicos, requiere internación para medicación endovenosa. Vamos a ir con la segunda. A ver. Y la segunda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Principalmente evitar que el mosquito encuentre un lugar donde se sienta cómodo en casa. Este es un florero con flores viejas. Yo voy a mostrar acá a esta cámara, a ver si se puede ver. Y se ve ahí abajo, ¿la ven? ¿Lo vieron? ¿La larva? Ahí está. ¿Qué es eso? Esa es la larva del mosquito. Me está jodiendo. Ay, no, por supuesto que no. Ay, se ve perfecto, ¿la perfecto. Ven? Ahí hay varias. Hay más de uno. Sí, claro. Se muestra esto. Y está bueno para que la gente entienda que cuando se habla del descacharreo famoso es para que se eviten estas larvas. Claro, ahí, a ver, ahí, voy a se cambiar. Se vieron, era como los simonquis. Ahí está. Ay, mira. Bien, perfecto. Entonces, ahí se ve perfecto, miren, esa es la larva del mosquito, esa que se está moviendo ahí. Impresionante. El mosquito, la hembra del mosquito, que es la que pica, no pica el macho, ¿sabían? Pica la hembra. Los mosquitos, tanto el macho como la hembra, se alimentan del néctar de las flores. Pero las hembras necesitan picar para extraer la sangre y así poder formar los huevitos que después le van a, van a poner en los lugares estos con agua, los floreros que tenemos en casa o los famosos cacharros. Y después, está buenísimo, porque según, nunca se mostró esto. Según la temperatura, tardan más o menos entre 48 horas y 4 o 5 días en eclosionar y formar estas larvas. Esto es lo que pasa en su casa, señora, señor, si usted tiene acumulada agua. En donde sea, en una tapita estancada, de gaseosa, en una cubierta, en un florero. Lo que hay que hacer es dar vuelta los cacharros. Eso es simplemente lo que hay que hacer para que el mosquito no se sienta cómodo en casa, no encuentre dónde poner estos huevitos. Vamos a ir entonces con lo que se llaman los métodos de barrera. A ver. ¿Cuáles son los métodos de barrera? El mosquitero. El mosquitero, el tul, especialmente el tul en los bebés. Arriba de la cuna poner un tul. Si me voy afuera, ya vamos a ver lo de irse afuera, pero también podemos llevar el tul. Yo me acuerdo cuando fui, tenía 18, 20 años, fui a Brasil, mochilero, y cuando en los lugares del norte íbamos a posadas, estaba la cama con el tul, como eso de las princesas, claro, que se mete abajo del colchón y de esa forma el mosquito no me picaba a la noche. Baldaquín, el tul, el mosquitero y la ropa de manga larga. Pero vamos a ir a ver entonces de qué se trata cuando usamos los repelentes. ¿Por qué nos pica el mosquito? ¿Cómo nos reconoce? Por el dióxido de carbono que inhalamos y también por el ácido láctico que tiene parte de la transpiración. Entonces, ¿es el pH? ¿Nuestro? ¿Es nuestro pH? No tiene que ver con el pH, el ácido láctico. Sí, cuanto más ácido láctico, más bajo va a ser el pH, por supuesto, sí. Pero lo que hacen los repelentes no es matar al mosquito. Y esto lo digo especialmente para las personas veganas que no quieren matar a los animales, porque tampoco algunos quieren matar ni siquiera un mosquito. Yo conozco. Entonces, lo que hace el repelente es generar una barrera en la piel. El DEET. Hay tres principios activos. El DEET o DIT, el aceite de citronela, que se usa también en los más chicos, que no es muy efectivo, y uno nuevo, o que se está usando ahora, que es la icaridina. Entonces, el DEET lo que hace es bloquear los receptores del dióxido de carbono de los mosquitos para que no nos huelan. Cambia el olor, sería. Claro. Bloquea en los mosquitos. Ah, en los mosquitos. Sí, la citronela nos cambia el olor. Ah, ok. Y la icaridina genera como una capa de vapor de agua que lo que va a hacer es que no pueda sentir ninguno de estos olores tampoco el mosquito. Hay una trampa para los mosquitos. ¿Vieron que uno emite el dióxido de carbono? Y por eso vienen los mosquitos. Hay una trampa para los mosquitos. Entra a mi Instagram y ahí te expliqué cuál es la trampa para los mosquitos. Arroba Sergio Snieg. Entren a mi Instagram, ahí lo van a ver. Una hermosa trampa para los mosquitos para hacer en casa. A mi papá no lo pica ningún mosquito. ¿Cómo? ¿No lo pica ningún mosquito? Nada, estamos todos, nos pican a todos. A mí tampoco me pica. ¿En serio?
No me pica. Yo generalmente lo que le digo a los chicos cuando dicen a mí me pican mucho los mosquitos, yo le digo es porque son muy dulces. Ah, a ustedes no les pican los mosquitos. Le estoy diciendo lo contrario. Vamos a ir con la última acá. Papaleo, sos un amargo. Y la última. Así que lo digo. Tiene que ver con qué hacemos entonces al aire libre. No vamos a tomar un mate a la tarde, al aire libre. ¿Qué hacemos? Y bueno, ahí sí podemos usar algunos aerosoles que sí matan a los insectos y los espirales. Podemos usar eso y podemos usar también los métodos de barrera como el tul, la manga larga y los mosquiteros. Bueno, muy bien. Y aparte usted, perdón, el doctor nos enseñó que el mosquito no pica durante todo el día. No, 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 por supuesto. Y hay que especialmente tener cuidado a la mañana temprano y a la tarde tarde. En los bebés, los que tienen el DEET, hay que usar los de más baja concentración y se puede usar a partir de los 2 o 3 meses. Gracias, doctor. Arroba Sergio. La semana que viene. Yo me voy a meter para saber por qué. Anda a averiguar, porque yo mientras tanto le digo a la gente que si se sienten con poca energía y sin ganas de Jenner Day, 10 man, especialmente formulado con Z. MA, un Flor tiene 3 alternativas de tintura de larga duración. Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo, como siempre la encontrás. Ahora vamos a ir a un corte, por eso te tenés que quedar con nosotros. Esto exclusivamente, este producto lo comprás en Farmacia. ¿Sabés qué? Ya se viene Marí Marí, pero antes les quiero decir a ustedes, si se sienten desanimados, con pocas ganas o estresados, Jenner Day Equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. Ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para los dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor sin que te duela. El bolsillo de venta exclusiva. Se contra piojos y liendres. Para las dos costas, los piojos y las liendres. Karina Pablo me hace reír, quiere que me equivoque, no lo va a lograr. Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos en un mismo envase, juntitos, ahora en el mercado. De espalda, de cervicales, de artrosis, tortícolis, lumbalgias, torceduras, masajea la zona dolorida con el nuevo Artrostop Rolón, implacable con el dolor. En tu farmacia... Para usted, porque usted es nueva. Soy nueva. La foto de Juliancito cuando era chiquito. Están los productos marca Conciencia, porque Conciencia dona el 50% de los dividendos recibidos a 4 ONGs. Ruta 40, Techo, Huésped y la Cooperadora del Hospital de Niños. Usted se preguntará, ¿y qué productos, Julián? Sí, arveja, tomate, pasta, agua, cepillo de dientes, pintura, termos. Todo lo que sea marca Conciencia colabora. El Instagram para que nos sigan, @conciencia_ar. El mío es Julián_Wage. El de Carla es... Calu Bonfante. Ay, Calu Bonfante. Gracias por haber venido. Me encantó. Chinchamos con Conciencia. La marca que nació para ayudar. Adelante, Carolina. Papá Paleo. Claro que sí, vamos a tener este cierre increíble. Bueno, les quiero preguntar, ¿dónde van a estar? Bueno, este próximo fin de semana los invitamos a todos. Sábado, domingo y lunes de carnaval, 5 comparsas. Es el espectáculo a cielo abierto más grande del país, así que esperamos que todos vayan a acompañarnos y a disfrutar de este espectáculo. 180 pasistas, no, pasistas no son. 180 integrantes por comparsa. Por comparsa y son 5 comparsas. ¿Cuántos pasistas, cuántos músicos, cuántos más o menos? Y más de 1000 personas en escena. Una locura. Impresionante. Sí. Bueno, escuchamos. Los queremos escuchar, ver y disfrutar. Todo. Yo no puedo bailar porque tengo problemitas. Nos despedimos hasta el sábado que viene, a las 8 de la noche. Con el mismo color de pelo. Y yo con los mismos calzones. De la noche. Marí, Marí, cierra el programa. ¡Ay, Dios! ¡Me voy! ¡Qué disgusto! ¡Vamos!